Hola. Dígame. Pones acá y pones negro sales. Hola, compañeros, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Se ¿Todo escucha? bien? ¿Se escucha Buenas bien? tardes. Hola, buenas tardes, sí. Uy, Bueno, todo bien en la buenísimo. medida que se puede, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, compañeros, como les dije a algunos, si no se los repito, estaría bueno que dejen abiertos los micrófonos cuando van a hablar las personas que van a dar la charla, ¿no? Porque si no, pueden surgir sonidos que van a complicarle la actividad. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, estamos transmitiendo por el Facebook Live de la gremial. Ahora yo voy a decir los oradores que se definieron ahí en el grupo de WhatsApp. Bueno, lo estamos grabando, cosa de que después lo podamos difundir también esta charla, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Buenísimo. Sí, Martecito, bien. Bueno, Bien. creo que está Carlos Aznares también que está transmitiendo. ¿Sí, Carlos? Sí. Bien. Sí. Compañeros, compañeras de Fogoneros, creo que también estaban por transmitir. No sé si ya estarán transmitiendo. Esperemos un poquito porque está entrando mucha gente y me imagino que por el Facebook también debe haber gente. Ya antes de las 5 teníamos como 15, 16 personas que estaban queriendo ingresar, así que buenísimo. Hola, una pregunta, ¿cómo están? ¿Sí? Sí, compañera. ¿Se oye bien? Sí, te escucho bien. Sí, mira, una pregunta. ¿Ustedes por el Facebook de la gremial ya están transmitiendo? Sí. Es que para compartirlo. Pues yo te Sí, pregunto. compartilo, compartilo. Sí, estamos transmitiendo desde el Facebook de la gremial y desde este Zoom, sí. Igual lo estamos grabando por si alguien no puede verlo en este momento, lo pueda ver más adelante. ¿Cómo se podría hacer para compartir por el Facebook? Porque yo la verdad que no entiendo por ahí mucho de esto. ¿Qué tal, Sebastián? Mucho gusto. Martín Rabazzano te saluda. Mirá, la idea, fíjate, entra al Facebook de la gremial. En Facebook pone Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y hay una parte de abajo que te permite compartir. A ¿Sí? ver. Fíjate que, para que lo vamos a ir buscando, te voy a decir dónde. En la parte de abajo, Ahí está, lo encontré. ¿lo encontraste? Buenísimo, compañero, buenísimo, buenísimo. Bueno, en Facebook tenemos 18 personas ya que están mirando la actividad. Así que bueno, nada, esperemos un poquito porque seguramente falta conectarse más gente. Después otra cosa que yo les había comentado, que no sé si es lo que les parece, pero estaría bueno que las preguntas o las hacemos al final y vamos pidiendo la palabra o las envían al chat y las vamos leyendo para cuando los expositores terminen de hablar, ¿sí? Para no interrumpir en el momento. Lo que se definió era que los compañeros que hablaban, compañeros y compañeras, tengan un tiempo de entre 7 y 8 minutos para poder hacer su exposición. Seguramente después vamos a tener preguntas. Y seguramente ahí se van a poder desarrollar algunas cosas más, que me imagino que en 8 minutos nadie puede resolver todo, digamos, ¿no? Pero después con las preguntas se podría estar agregando contenido a la declaración que hagan los compañeros y compañeras. Ahí están escribiendo, a ver. Ahí mandó Diego del Plenario Obrero y Popular el Facebook, ese es el link, dice. ¿Sí? Sebastián, fíjate en el chat, que ahí está el link para poder compartir de Facebook. Bueno.
No se ve nada, está negro la transmisión. Aviso. Sí, me parece que en Facebook, si bien se escucha, no hay imagen. A ver. No hay imagen, no hay imagen. Se escucha bien, pero no hay imagen. A ver, aguardame un segundo. Dame un segundo que ya lo resolvemos. Escúchame, me dicen que en Facebook no hay imagen. ¿Puede ser? A ver. A ver, ahora se ve, compañero. Va a tardar unos segundos, pero. Por ahora no se ve, ¿eh? Carlos, ¿se puede ver ahora en Facebook? Por ahora me están diciendo que no. Unos segundos, Carlos, confírmame vos, ¿eh? No, no, por favor. Tiene abierto la. ¿Se ve? Ahora sí. Ahora se ve, Martín. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias.
Ahí salió la imagen. Buenísimo, compañera. Yo tengo uno, como que se me estaba cayendo un poco el internet. Si en algún momento me pudieran avisar si no estoy o algo, ¿podría ser? Bueno, te avisamos, te escribimos. Yeah. Ah, y lo otro es que justo cuando estaba ahí diciendo lo de las preguntas y respuestas y diste otras indicaciones, justo se me cayó la conexión y me salí del... Te cuento, les cuento a todos los compañeros que recién se suman. Uldarico, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, le decía a todos los compañeros, ¿qué tal? Cristina, querida, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, Martín, estamos conectados. Bueno, me alegro, me gusta. ¿Cómo están todos, compañeras y compañeros? Un abrazo grande. Bien, Cristina, bien, un abrazo para vos también. Compañeros, no, lo que decía era lo siguiente. Mientras estén hablando los expositores, los compañeros y compañeras que hablen en la actividad, lo ideal sería que se mantengan los micrófonos apagados. Primer punto. Segundo punto, al final podemos hacer preguntas, o podemos ir haciendo preguntas, las mandamos al chat, y cuando terminan los expositores lo que tienen para decir, se leen las preguntas, yo les leo las preguntas a los compañeros, por favor aclaren a quién va dirigida la pregunta, y el compañero o compañera que tenga que responder se expondrá un poco más de lo que ya dijo, ¿sí? Yo más que nada para ordenarnos, ¿sí? Para tener más o menos un orden, porque si no somos muchos, y se nos va a complicar, si no, ¿sí? Así que bueno, nada más, eso les pido. Sigo aceptando gente, ¿sí? Compañero, una pregunta. Siendo bastante los expositores, ¿se solicita focalizar en algún aspecto? Porque son 8 minutos, como bien decía. ¿Algún aspecto preciso? No, nosotros lo que habíamos pensado era, bueno, son 8 minutos, ¿sí? Pero que después seguramente, porque en 8 minutos, como vos decís, y como yo dije al principio, los compañeros no van a poder resolver todo lo que quizá quisieran hablar, seguramente va a haber preguntas, y en el resto después se puede seguir hablando un poco más cuando se respondan las preguntas. Lo que sí pedimos es que tampoco nos vayamos con el tiempo, seamos cuidadosos de no extendernos tanto tampoco en las respuestas, porque seguramente va a haber más de una pregunta, y como son muchos los compañeros, digo, todo el mundo quiere preguntar y todo el mundo quiere intervenir, pero digamos, seamos conscientes de eso nomás. Pero no hay un tema puntual, o sea, acá lo que nos convoca es la libertad de los presos y de las presas políticas del mundo, así que en eso, libertad para opinar y decir lo que les parece, ¿sí? Bueno, vamos dándole las bienvenidas a alguno. Bueno, Claudio, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Del FARC. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bueno, Sebastián, ya lo saludamos. El Negro. Estoy aceptando gente todavía. ¿Hay alguien de Perú? ¿Algún compañero o compañera de Perú que tenga que hablar hoy, no? Porque acá tengo una lista. Natalia Osco. Sí, yo soy. Ah, ahí va, ahí va. Familiares. Buenísimo, compañera. No, no, porque no te conocía yo. Te conozco a otros compañeros, pero no te conocí y no te veía. Entonces dije, bueno, buenísimo. No, yo porque estás en la lista de los oradores. Muy agradecidos. ¿No? Sí. Buenísimo, buenísimo. Está bien. Conexión a internet es inestable, sí. O insostenible. No pasa nada.
Ahí lo estoy saludando. Compañeros, son las 17 y 19 horas de Argentina. ¿Les parece que esperemos hasta 17:30 y arrancamos 17:30? ¿Sí? Y después, bueno, seguramente va a ir llegando más gente, la voy aceptando acá en el Zoom y, bueno, los que miran por el Facebook Live, porque si no se nos va a hacer muy extenso, sobre todo porque son varios compañeros y compañeras que van a hablar. ¿Sí? Martín, yo creo que debemos empezar y los que compañeros que falten, pues se van integrando, los que falten de expositores. Bueno, entonces arranquemos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, primero que nada, agradecerles a todos los compañeros y compañeras que hoy están acá, que van a participar de esta actividad internacionalista, de solidaridad con los presos y las presas políticas de distintas partes del mundo. La verdad que los revolucionarios y las revolucionarias tenemos que levantar esta bandera siempre, es una cuestión de principios, ¿sí? No importa la causa, no importa la lejanía, no importa nada. Cuando se trata de un preso o de una presa, tenemos que estar ahí, firmes, acompañando y tratando de lograr su libertad. Este tipo de actividades creo que van en ese sentido, ¿sí? Así que bienvenidos todos y todas para esta actividad y que espero que sirva para seguir fortaleciendo los lazos de solidaridad a nivel mundial. Bueno, lo que se había definido era que iba a hablar en este orden. Puede que me equivoque, soy humano, así que voy a decir así. Primero iba a hablar el Negro Suárez, el compañero de la gremial de abogados y de convocatoria Segunda Independencia, que está acá, doctor Suárez. Después hablaban de Chile, Marco Paul, no sé si lo pronuncio bien, si no es así, perdón, y Valentina Figueroa. Después iba a hablar Uldarico Flores Peña, de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza de Colombia. Después, por el País Vasco, va a hablar el compañero Carlos Aznárez. Por Perú, Natalia Osco. Por Paraguay, faltaba confirmar quién iba a hablar. Y iba a cerrar la actividad el compañero Sebastián Romero. Esto fue lo que me pasaron a mí. El compañero Sebastián Romero, del partido del PSTU, ¿sí? De Argentina. No sé si falta que alguien hable, que alguien más sea parte de los oradores. Pero bueno, esto fue lo que me pasaron. Coincido con Uldarico, arranquemos, que arranque el Negro, apaguemos los micrófonos, compañeros, y Negro, te escuchamos. Habilita el micrófono, Negro. Ahí va. Gracias, Martincito. Buenas tardes, compañeras, compañeros de nuestra América, de la Argentina y del mundo, que una vez más, desde el año 2004, venimos a homenajear a los presos y presas políticas de todo el mundo y a pedir por su libertad. En el año 2004 nos juntamos en la localidad de Donostia, en la provincia de Guipúzcoa, específicamente en el pueblo de Miramar, en Euskal Herria, varias compañeras y compañeros de distintos lugares del mundo, de distintos lugares, todos los continentes. Y definimos celebrar, conmemorar el 17 de abril como el Día Internacional del Preso Político y acá estamos. No hemos dejado un solo momento sin hacerlo. En este caso,
le ha tocado a la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina abrir esta charla en representación de la Argentina, y por lo tanto quiero en primer lugar agradecer a mis compatriotas de las distintas organizaciones de Argentina que le han concedido a la gremial la facultad de que hable en lugar de todos ellos. Quiero agradecer a cada una de las organizaciones, a la Coordinadora Barrial Resistencia, al PRML, a Cuba MTR, al Partido Guevarista de Argentina, al PSTU, al Movimiento Torre, al PCT, al MTR 12 de Abril, a la FARC, la CGI, al Movimiento Brazo Libertario, Fogoneros en el Votamos Luchar, Juventud Guevarista de Argentina, Cheneques Pillanes, Convocatoria Segunda Independencia, Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Mar del Plata, Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Córdoba, Juventud del Partido Guevarista, Brujas en Resistencia, Movimiento de Trabajadores en Leucha, Euskal Herria, Lagunac, Capítulo Argentino, OLP Resistir y Luchar, Asambleas del Pueblo, Asociación de Refugiados y Exprisioneros Políticos en la Argentina del Perú, Coordinadora Antirrepresiva de Rosario, Resistencia Popular, Ana María Villarreal, 19 y 20 de diciembre. Para nosotros es un gusto estar hablando en este caso exclusivamente en nombre de la Gremial de Abogados. Y quería empezar diciendo que en la Argentina específicamente, quizás en otros lugares también, pero en la Argentina, todavía hoy se está discutiendo el carácter de presos políticos. Hay una discusión que nos viene dividiendo desde hace años, y que la gremial ha hecho un esfuerzo sobrehumano en ese sentido para definir desde el primer día de su fundación quiénes son presos políticos. Algo adelantó Martincito en la presentación previa. Para la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, todo preso, presa política, es aquel que en principio es acusado de violar una ley, sea nacional, municipal, provincial. Si no hay una acusación de violación de una ley, cualquiera sea, no hay ni siquiera la posibilidad de iniciarse un proceso. Y entonces nosotros hemos decidido que cualquiera que viole una ley o que sea acusado de violar una ley en circunstancias de reclamos, de luchas, de movilizaciones, de peticiones sindicales, barriales, estudiantiles, y sobre todo también, esto último es lo más importante, aunque esa acusación o ese hecho que se le imputa sea consecuencia de haber acatado una decisión del colectivo al que pertenece. Cualquier compañero o compañera que sea acusado de un delito, cualquiera sea el delito, por haber llevado adelante una decisión del colectivo al que pertenece, es para la Gremial de Abogados y Abogadas un preso político, y como tal, obviamente lo vamos a defender con uñas y dientes. En ese sentido, entonces, en la Argentina, la Gremial de Abogados se ha puesto a la cabeza de luchas por los presos políticos desde que existimos, desde que estamos presentes. Y hoy en día tenemos en la Argentina, como en otros lugares de Latinoamérica, una situación donde a las burguesías y al imperialismo les cuesta mucho sostener una estabilidad política y económica. Por las razones que todos conocemos, la situación de explotación y de dominación, de explotación capitalista, de dominación imperialista, etcétera, más el COVID, más la miseria, más la desocupación, y todo eso implica luchas. En la Argentina, específicamente, la Gremial de Abogados ha visto en los últimos tiempos, en los últimos 2 o 3 años, un avance en la judicialización de la criminalización en distintas instancias. En especial en la toma de tierra, para las compañeras y compañeros de otras latitudes, de otros países, la Argentina es un país muy rico, rico en materias primas y rico en tierras. Tierras sobran, lo que pasa es que las tierras se están concentradas cada vez más en pocas manos. Y entonces hemos visto últimamente un alto nivel de represión en provincias como Santa Fe, como Misiones hace poco, donde fueron criminalizados, detenidos y represaliados compañeros del FOL. Y hoy mismo vemos la situación que se está produciendo en el noreste, en Andalgalá, provincia de Catamarca. Provincias ricas que envenenan la tierra, que le impiden a sus habitantes
poseer tierras para vivir, para cultivar, para trabajar, y que son represaliadas duramente. Hemos visto también la gremial de abogados ha estado muy presente en lo que es la persecución a los pueblos originarios, a los mapuche en la Patagonia, a los coni, los huichi en el Chaco. En todos los lugares hemos estado la gremial en la medida de sus posibilidades, con sus escasas fuerzas, con sus escasos recursos, pero hemos tratado de estar presente y hacerle frente a la justicia del capitalismo y del imperialismo en cada uno de esos lugares. Una de las últimas causas es las compañeras y los compañeros que están siendo acusados de apedrear al presidente argentino. Sí, la gran mayoría nos han venido a pedir que los defendamos y nosotros los vamos a defender. Hoy también tenemos una situación de juicios pendientes, que supongo que ya comentarán los compañeros, pero tenemos varios compañeros por la famosa causa de las Heras condenados a prisión perpetua. Tenemos los juicios pendientes también a los compañeros Ruiz y Aracaki, y la mala noticia del rechazo a la libertad planteada por la defensa del compañero Sebastián Romero, que está también acá presente, y que la gremial repudia y se pone siempre a disposición, como lo ha hecho desde el primer momento. Y a eso habría que agregarle también la injusticia que se está cometiendo en Chile contra el compañero Facundo Jones Guala, que se le están planteando grandes dificultades para que pueda recuperar su libertad. La gremial de abogados quiere dedicar un capítulo especial al tema Paraguay. Hemos estado insertos en la lucha del pueblo paraguayo desde mucho antes de la existencia del PP, desde el Partido Patria Libre, luego de la aparición del ejército del pueblo paraguayo como un salto de calidad en las luchas del campesinado contra los latifundistas, y hemos sido solidarios al extremo con todos los presos y presas del EPP. Y hoy lo seguimos siendo. Hoy tenemos en Paraguay varias compañeras y compañeros detenidos, entre ellas está Francisca Andino, Laura y Carmen Villalba, por la cual no dejaremos de luchar y pedir su libertad. Y como todos saben, hace muy poco la inteligencia militar paraguaya detectó la presencia de niñas en el norte paraguayo, atacó el lugar donde estaban, asesinó a Lili y Mari, de 11 años, y en este momento estamos todos luchando para lograr la aparición con vida de Lichita. Paraguay es para nosotros, no solo por ser un país hermano, no solo por ser un país que de alguna manera la Argentina está en deuda a partir de uno de los primeros genocidios que produjo el Estado argentino contra el Estado paraguayo en la guerra de la Triple Alianza, sino porque además nos une con Paraguay, igual que con Perú y con Chile, lazos imposibles de cortar. No hay manera que se puedan cortar los lazos que nos unen con el pueblo chileno y con el pueblo peruano. La gremial de abogados y abogadas de la Argentina ha estado en la cárcel de alta seguridad de Chile, ha estado en las peores mazmorras peruanas, en Ancón 1, ha estado presenciando los juicios al compañero Abimael Guzmán, a la profesora Iparaguirre y a otros tantos compañeros del Partido Comunista del Perú, en la siniestra base naval del Callao. Es decir, sabemos de lo que hablamos. Cuando hablamos de Paraguay, sabemos de lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de Perú y de Chile, sepan, compañeros de nuestra América, que vamos a seguir siendo absolutamente solidarios y puestos a disposición. Quería decir también que tenemos una situación en la Argentina con los exiliados. Y la Argentina, si bien ha avanzado en eso, tampoco es hoy garantía absoluta. Hemos logrado el refugio del compañero peruano Rolando Echarri, y hemos logrado el refugio de gran parte de la familia Villalba. Pero la familia Villalba ha sido hostigada duramente por la inteligencia militar paraguaya en donde vivía, en el noreste argentino, y ha tenido que emigrar a Buenos Aires. Y seguimos estando presentes, atentos y vigilantes, es decir, no cejar en las tareas que nos han encomendado, que es no solamente ser solidarios, sino acompañar la lucha de los pueblos.
Y por último, quería decir, compañeras y compañeros, algo que dije al principio, cuando inicié esto. La Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina es solidaria, acompaña y acompañará a los presos por luchar, a los presos que luchan, a los compañeros y compañeras que están presos porque llevan adelante peleas. Es una discusión que en la Argentina de hoy, en muchos lugares de nuestra América, se está discutiendo en relación al carácter de presos políticos. Para la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, preso político es el que lucha. Da lo mismo por los métodos o los medios que utilice para pelear. Y entonces, en ese sentido, les queremos decir a todos que nosotros seguiremos peleando en este camino. Les agradecemos enormemente a los compañeros y compañeras que llevaron adelante esta tarea, básicamente a los compañeros de la Asociación de Refugiados Peruanos de la Argentina, a Martincito del Partido Guevarista, que se está encargando, y a todas las compañeras y compañeros que están llevando adelante esta actividad. Y por supuesto, nos hemos sentido honrados que las organizaciones que acabo de nombrar nos hayan designado a la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina para abrir esta actividad. Mil gracias, los abrazo a todos de todo corazón, queridas compañeros, de verdad, de todo corazón, sepan que vamos a seguir con todos ustedes. Y gracias por el apoyo que nos dan. Buenísimo, Negro. Estamos teniendo algún inconveniente con el Facebook, con la transmisión en vivo del Facebook, pero bueno, igual tranquilo que lo estamos tratando de solucionar, igual se está grabando la charla, apenas termine la charla, en todo caso, si no logramos solucionar, inmediatamente vamos a mandar el video para que todos lo puedan ver, los que no están acá. Somos 26 personas que estamos conectados en este Zoom. Bueno, ahora hablan los compañeros de Chile, eso fue lo que me informaron, el compañero Marco Paul y la compañera Valentina Figueroa. No sé si pronuncié bien, pero bueno, esa es la información que tengo. Compañeros, adelante. Llevo con los 10 minutos. 12. Gracias, compañero. El apellido es Paulsen, pero no importa, es lo de menos. Quisiera, primero que todo, agradecer profundamente la invitación. Honrado de estar participando en este encuentro con camaradas, compañeros, compañeras de distintas partes del mundo y de nuestro continente. Nos parece que es importante que nuestras luchas vayan uniéndose cada vez más, que nuestras luchas vayan compartiendo objetivos, que vayamos conversando, debatiendo y vayamos avanzando en unidad para lograr los objetivos que nos hemos estado poniendo, que son objetivos históricos de la clase trabajadora y el pueblo, que no son nuevos. Esto de la solidaridad es una larga historia y una historia que va a estar acompañando la lucha por la libertad siempre. Quisiera presentarme rápidamente, me llamo Marco Paulsen, soy miembro hoy día de la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas en Chile. Somos una organización que está atrincherada, digamos, en el movimiento sindical, luchando por construir una corriente clasista y combativa que logre también, entre otras cosas, combatir a la burocracia sindical que se ha adueñado de las principales instancias de dirección sindical en nuestro país, y a partir de ahí también participar en la lucha de la clase trabajadora en su conjunto, no tan solo en el país, en Chile, sino que con una perspectiva internacionalista. Debo decir también que se me invitó y me propusieron participar porque también fui prisionero político durante la dictadura en Chile. Esa experiencia quisiera también compartirla en el sentido de hablar, digamos, desde también, de alguna forma, lo que significa la solidaridad cuando uno está del otro lado de los muros. Quisiera recordar también a los compañeros y compañeras que han caído en el combate por la libertad, ¿ya? Compañeros y compañeras que ya sean fuga, intentos de fuga, han caído, o también por víctimas de la represión al interior de los penales. ¿Cierto? La represión no termina cuando los compañeros y compañeras caen detenidos, la represión se prolonga durante toda la prisión, y cuando el Estado determina que es necesario, se prolonga incluso a través de matanzas, como se han producido en muchos países, muchos penales, el que ha sido víctima de prisioneros y prisioneras políticas. También hacer una mención especial, rápidamente, porque son solamente 8 minutos, ¿cierto?, a la lucha del compañero Ramiro. Mauricio Hernández, un internacionalista chileno, compañero que combatió desde los tiempos de la dictadura militar y
logró recuperar la libertad en Chile a través de una audaz operación de su organización, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que posteriormente cayó en una acción internacionalista en Brasil. Ha pasado 18 años en condiciones de aislamiento absoluto en Brasil, fue trasladado a Chile, donde aún le esperan, a partir de una condena del Estado chileno, otros 20 años de prisión. Solidarizamos con Ramiro, reconocemos en él uno de los ejemplos de lucha, y pensamos que la lucha, el combate por la libertad de Ramiro y de todos los presos políticos es una necesidad urgente. Y también saludar a los centenares de compañeros y compañeras que han sido víctimas de la represión y de la prisión política a partir del alzamiento popular del 18 de octubre en Chile, un alzamiento que vino a remover las bases de la tranquilidad y la normalidad capitalista y a demostrar que bajo una olla de presión había un pueblo listo para luchar, un pueblo listo para combatir, un pueblo listo para tomar el destino en sus manos. Primero, una primera afirmación con respecto a la lucha por la libertad de los prisioneros políticos y de las prisioneras políticas. Esta primera afirmación es decir que son justamente ellos y ellas los principales protagonistas de la lucha por la libertad. Las y los compañeros nos van demostrando día a día que la represión no termina con el ímpetu rebelde, de que todas luchas deben ser protagonizadas por los inmediatos interesados en realizar estas luchas y convertir las prisiones que el Estado pretende plantearla únicamente como un centro de castigo, hay que convertirlas también en trincheras de rebeldía, en trincheras de subversión, en trincheras de revolución. Mantener la llama en alto nos parece que es fundamental, y el ejemplo, no en Chile, no solo en América Latina, sino en el mundo, del protagonismo de las prisioneras y los prisioneros políticos es fundamental para lograr solidaridad, para lograr remecer los cimientos del Estado y para conquistar la ansiada y necesaria y justa libertad. Por tanto, reconocer también ahí este protagonismo que siempre es necesario y que se reconoce. Digamos, nos van indicando un camino y es importante plantearlo siempre. Son los principales protagonistas. De hecho, hoy en día en nuestro país, en Chile, prisioneros políticos, anarquistas, subversivos, están realizando una huelga de hambre por sus reivindicaciones y por la libertad. Ya llevan más de 24 días, si no me equivoco, en huelga de hambre. Una huelga de hambre silenciada por los medios del Estado, silenciada por los medios del capital. Una huelga de hambre que pretende pasar por debajo, ¿no? Y de ahí la necesidad también de gritar en todos los espacios que podamos para convocar a la solidaridad con esta huelga de hambre y con todas las formas de lucha que expresan los prisioneros y las prisioneras políticas. Siendo así, que son los y las personas políticas los principales protagonistas de esta lucha, también hay que recordar que esta es una lucha en conjunto de la clase trabajadora y el pueblo. Es una lucha que es larga, porque la prisión política no es coyuntural. Van cambiando los y las prisiones políticas a través de los años, pero el Estado permanentemente ocupa esta herramienta represiva para combatir a quienes se levantan. No tan solo quienes se levantan con la arma en la mano, a través de la protesta violenta y masiva, a través de la rebelión, sino también a luchadores y luchadoras sociales, ¿no es cierto? A través de dirigentes sindicales. Se les va reprimiendo permanentemente y se requiere que exista una permanente también actitud de solidaridad del conjunto de clase trabajadora, del conjunto de clase trabajadora, del conjunto del pueblo. Y además de las organizaciones de familiares y amigos de los presos políticos, se requiere, ¿cómo sabemos, cómo entendemos que esto va a ser permanente, de que no es un asunto de hoy día, de unos minutos, de unos días? Se requiere el apoyo y la construcción de organizaciones especializadas en la lucha por la defensa de los presos políticos. Y de ahí un saludo a quienes han sido parte también de esta lucha, abogados, abogadas, con una conciencia de clase y con una solidaridad enorme, que han estado y se ponen en esta lucha, porque además de la lucha callejera, además de la solidaridad, además de la movilización, los elementos legales hay que considerarlos para desarrollar esta lucha y efectivamente estar buscando la fisura en su legislación para poder buscar la libertad de los compañeros y las compañeras políticas. El contenido de lucha por la libertad debe ser fundamentalmente político. Es una solidaridad de clase,
que si bien comprende e incluye la demanda humanitaria, la demanda de respeto a los derechos humanos, va más allá, ¿ya? Es una solidaridad que se expresa en los contenidos, las razones, los motivos y en la forma que se expresó la lucha de los prisioneros y las prisioneras políticas. Por tanto, apunta a socavar también las bases mismas del régimen de explotación y el régimen de opresión capitalista. Nos parece importante no olvidar nunca esto. Mantener la solidaridad, mantener la denuncia por las violaciones a los derechos humanos, por los abusos que el mismo Estado realiza, pero a la vez y con mucha fuerza poner el acento en este contenido político clasista de la lucha, porque solidarizamos con los presos políticos, solidarizamos con su lucha, y solidarizamos con su lucha y los motivos que los pusieron en prisión. Entonces, la lucha de los prisioneros políticos y las prisioneras políticas antecede la prisión. Es una lucha contra el sistema, es una lucha contra el capitalismo y de ahí nuestra solidaridad. También afirmamos que la calidad de preso político, que está discutida efectivamente en muchas partes del continente, no está dada únicamente por una conceptualización que pueda caber en la legislación de la opresión. Está dada fundamentalmente por las relaciones populares que reconocemos en los compañeros y compañeras presas políticas, compañeros de lucha, y por los cuales vamos a seguir solidarizando y combatiendo hasta lograr la libertad. Otro elemento importante que nos parece pertinente destacar es el contenido internacional de esta lucha. Para efectos prácticos y para efectos motivacionales, morales, afectivos, la solidaridad internacional es fundamental, ¿no? Desde lo interno, desde lo íntimo, de la vivencia misma, quienes han estado, quienes hemos estado detrás de los muros, conocemos de la importancia del reconocimiento de nuestras luchas cuando es más allá de las fronteras también. Cuando sabemos que compañeros y compañeras de otras latitudes están presentes en esta lucha, están solidarizando con los prisioneros políticos, es un aliento al corazón que viene con mucha fuerza. Pero además, esta sociedad internacional golpea también los intereses de quienes están dominando. Los países latinoamericanos, los estados capitalistas del mundo, buscan mucho mantener una imagen democrática, una imagen de respeto de derechos por todos lados. Y cuando desde otras partes se está reconociendo este factor represivo, este factor de violación de derechos humanos, este factor de represión hacia la prisión política y la ilegitimidad de esta, se pone más sensible, ¿no? Entonces se pueden producir algunas fisuras que puedan permitir efectivamente avanzar en el camino de la liberación de los presos políticos. Queremos saludar, en el pocos minutos que nos van quedando, la lucha hoy día también de las organizaciones, de familiares y amigos de los prisioneros y las prisioneras políticas. Esto que han sido fundamentales en estos últimos meses. Han sido fundamentales porque cuando había una operación desde el bloque en el poder, desde la clase burguesa en su conjunto y los partidos, la cantidad de partidos que va desde la extrema derecha hasta la socialdemocracia y más allá, que están entrando en el juego por la relegitimación de la institucionalidad en Chile y por sacar al pueblo de las luchas, llevarlo a los caminos de la institucionalidad, es la lucha de los prisioneros políticos, la antorcha que ha mantenido viva la llama del espíritu del lanzamiento de octubre. Es la lucha de los prisioneros políticos la que ha permitido realizar acciones, campañas, movilizaciones, incluso durante los tiempos más extremos de la pandemia. Ha sido la agitación por la libertad, ha sido la movilización constante por la libertad la que ha mantenido, como decía, con fuerza esta llama. Entonces, es un testimonio también ético y moral que permite, que empuja, que posibilita y que motiva para que continuemos en la lucha. Compañeras, compañeros, yo quiero quedarme con esto, con reforzar fundamentalmente en esta ocasión la necesidad de la solidaridad internacionalista, el reconocimiento que la lucha contra el Estado y el capital es una lucha que traspasa la frontera, que más que patria tenemos pertenencia a una clase, y esta clase es de carácter internacional, y los combates solidarios de esta clase también tienen esta característica. Saludar la solidaridad, saludar el apoyo de cada una de las organizaciones, de las personas, de las organizaciones políticas, que estamos permanentemente luchando por la libertad de las prisioneras y los prisioneros políticos, saludar a quienes hoy día están en prisión y combaten con
honestidad, que combate con fiereza, que combate con consecuencia por la libertad de cada uno de ellos y de ellas, y que combaten, sin duda, por la liberación definitiva de la humanidad. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañero. Buenísimo, compañero. Ahora la compañera Valentina Figueroa, ¿puede ser? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación hoy día, este nuevo 17 de abril, ¿no? Que conmemoramos, como decía compañero Soares, hace algunos años, el Día del Prisionero Político y la Prisionera Política también. Quiero saludarlos a todos ustedes, los que nos acompañan y que estamos juntos en esta transmisión. Un especial cariño a Natalia, ¿cierto? Del Comité de los Familiares del Operativo Olimpo, que en los últimos meses hemos estado haciendo distintas transmisiones para poder difundir su grave situación de detención, ¿no? Y bueno, yo les quiero comentar un poco, yo soy de una organización que se llama Defensa Popular, que hace muchos años trabajamos con presos y presas de presos políticos, digamos, que son detenidos y judicializados, sometidos a procesos, ¿cierto?, en distintas distintas protestas, distintas manifestaciones, y que justamente hoy día nos tiene también con varias decenas de detenidas y detenidos en prisión preventiva, ¿verdad?, a raíz del 18 de octubre de la revuelta inicial 2019 acá en Chile, ¿no?, y que tuvo grandes manifestaciones a lo largo de Chile. Es necesario también recalcar que bueno, esto para nosotros en realidad no es nuevo. Ya la criminalización de la protesta la hemos venido denunciando hace muchos años ya, y hay distintos, hemos estudiado así también como distintos tipos de criminalización de la protesta, ya sea represión directa a través de las fuerzas. Se le congeló a la compañera, ay, qué pena. Policiales, ¿cierto? Ahí está. Bien. Sí, sí, es que tengo la conexión súper inestable. Tranquila, tranquila, estamos todos igual. Les comentaba que hace muchos años venimos denunciando los diversos tipos de criminalización que hemos estado viviendo en Chile, pero también en Latinoamérica y el mundo. Y cierto, vemos así cómo se someten a proceso a jóvenes, hombres y mujeres, cierto, que deciden salir a protestar. Deciden organizarse en sus sindicatos, en sus poblaciones, ¿no? Y eso es lo que nos ha tocado ver. Pero también la represión como forma, la represión de la policía como forma de criminalización también de la protesta y las consecuencias que de ello tiene, ¿no? A partir del 18 de octubre se acrecentaron, ¿verdad?, las mutilaciones de ojos, inclusive las muertes de personas que protestaban fuera en sus poblaciones, en sus barrios, ¿no? Y hemos tenido que estar tramitando también querellas en contra del Estado por esta violencia, que es también parte de esta criminalización de la protesta, ¿no? Y que hoy día, en este año tan, tan particular, aquí en Chile se siguen desarrollando distintas protestas, porque en realidad el nivel de organización hoy día tiene que ver con paliar un poco la crisis económica también que gatilla un poco más grave esto de la pandemia, ¿no? Sin embargo, a nosotros siempre nos gusta recalcar también que tenemos un sinnúmero, ¿cierto?, de presos políticos y de expresos políticos, buena parte de ellos derivados de la tiranía de Pinochet, ¿cierto?, pero también buena parte de ellos vienen también desde la década de los 90, que han sido conmutadas sus penas en su mayoría por extrañamiento, pero también luego después del inicio de los 2000 también tenemos buena cantidad de presos políticos, así como lo comentaba Marco, ¿no? Y que hoy día buena parte también de ellos están en huelga de hambre y que su situación al interior de las cárceles es muy, muy compleja, muy compleja. Sin embargo, hay también buena parte de abogados y abogadas de distintas organizaciones que han logrado
tener un poco de, lograr un poco de bienestar para ellos. Sin embargo, lo que nosotros aspiramos es, total, es su total libertad, libertad para todos los presos y las presas políticas de la revuelta, sin ningún tipo de condición. Y eso es lo que estamos empujando hoy día, ¿no? Y por eso es que estos encuentros nos ayudan a difundir nuestra situación, pero también verificar cuáles son los puntos de encuentro, las coincidencias que existen con los otros tipos de procesos en los distintos tipos de países de Latinoamérica, digo. Agradezco la invitación a participar con ustedes, compañeros y compañeras. Un saludo desde Santiago, desde la Defensa Popular. Exigimos la libertad a cada uno de los presos y las presas de la revuelta. Libertad a los que luchan. Buenísimo, compañera. Bueno, seguimos con algunos problemas en el Facebook. Hay un compañero de Perú que está dando una mano. Igual repito, tranquilos que esto va a estar, se está grabando, así que después igual se va a difundir para todos lados, lo vamos a subir a todos lados. Bueno, sigue en la lista de oradores el compañero Uldarico de Colombia. Ulda, adelante nomás. Gracias, compañero Martín. Un saludo libertario para todos los compañeros, compañeras que nos acompañan hoy en este 17 de abril, Día Internacional de Solidaridad con nuestros compañeros y compañeras presos políticos de América Latina y del mundo. Queremos nosotros desde Colombia, en un día tan especial, dirigir estas palabras a nuestro maestro Eduardo Umaña Mendoza, quien fuera asesinado mañana domingo, va a ser 23 años. Un gran luchador, defensor de presos políticos y de las causa del pueblo colombiano y latinoamericano. Participante de los primeros tribunales internacionales de opinión, recogiendo la propuesta de la Declaración de Argel. Nosotros en Colombia estamos promoviendo en este día tan especial una agenda legislativa que voy a explicar un poco más adelante en qué consiste y que tiene connotaciones para todos los prisioneros políticos de América Latina y del mundo. Creemos que se trata de que este acto de homenaje a nuestros presos políticos del 17 de abril sirva de coordinación internacional para las tareas conjuntas de los abogados de las organizaciones de derechos humanos y de todos los que de alguna u otra manera se levantan a luchar por la libertad de los presos políticos. En ese mismo sentido, me parece muy importante destacar algunos elementos que vienen sucediendo en Colombia. Muchos de ustedes ya los conocen, que es que aquí se desarrolló un proceso de paz con una organización insurgente. Fruto de esa negociación, se expidió una ley de amnistía de indulto, la ley 1820 de 2016. Esa ley se hizo con el objeto de que todos los prisioneros políticos de esa organización que estaba alzada en armas, combatiendo contra el régimen en Colombia, fueran liberados. Pero hoy, después de 4 años, tenemos la triste noticia que muchos de esos presos políticos continúan en las cárceles. Por eso, una de las propuestas de la agenda legislativa es modificar el 1820 con un artículo transitorio donde los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, de una vez por todas, con ese artículo transitorio, liberen a todos los prisioneros políticos que se encuentran en las cárceles. Pero esa amnistía o indulto humanitario, creemos que la experiencia de los compañeros chilenos, peruanos y de algunas otras latitudes de América Latina y del mundo debe sintetizarse. Es muy importante que los prisioneros políticos que se encuentran en las cárceles y penales del mundo, todos recobren su libertad. Por eso levantamos prudentemente la repatriación humanitaria de Sin Trinidad, un excombatiente de esa organización alzada en armas, que hoy en día se encuentra en una cárcel de Estados Unidos en Colorado, bajo tierra, hace ya más de 15 años, sin que tenga la posibilidad ni siquiera de tomar la luz del sol
y tener posibilidades de conectarse con sus compañeros de celda. Creemos que ese tipo de acciones en lo que ha venido sucediendo son muy importantes y las plantearemos al final en las tareas que queremos plantearle al conjunto de las organizaciones que estamos hoy en día en este evento. Expliquemos un poco entonces qué es la agenda legislativa. La agenda legislativa es el componente de lo que llamamos aquí el Movimiento Nacional Anticarcelario. Es la organización que agrupa a todos los familiares y a los presos políticos y sociales. Yo creo que la definición que nos daba el Negro Suárez y algunos otros compañeros que han intervenido al comienzo debe ser reelaborada. Yo creo que hoy en día tenemos unas nuevas condiciones para definir qué es un preso político. Por ejemplo, yo en este momento me encuentro leyendo un libro que se llama Celda de Aislamiento de Walter Watt. 40 años en prisión, en una cárcel en Estados Unidos. Este preso social, como en un contacto con las Panteras Negras, toma su decisión de convertirse en un preso político. Y efectivamente, la historia de este hombre negro, precisamente, se convierte en un aliciente para los presos sociales por delitos de pobreza, que son en las cárceles personas que precisamente juegan un papel muy importante en Colombia al lado de los presos políticos. Por eso, desde el día de mañana, el lunes 19, los presos políticos y sociales de la cárcel La Tramacúa, aquí en Colombia, van a realizar una huelga de hambre para exigir una serie de garantías que se vienen violando y beneficios administrativos que no se les concede. Creemos igualmente que aquí en Colombia se viene gestando un pacto histórico de todos los partidos políticos que de alguna manera le hacen oposición a este régimen oprobioso de Duque. Eso es muy importante y en ese pacto histórico estamos metiendo la propuesta del indulto humanitario, porque se trata de una propuesta estratégica también para un gobierno de transición. Así como sucedió en Bolivia, que inmediatamente entra un nuevo gobierno, se despide una ley de amnistía, creemos que es posible hacerlo en Colombia y en otras latitudes de América Latina, como lo decía anteriormente en Chile y en Perú. Creemos igualmente que aquí en Colombia se ha implementado una ley, que es la ley GAO, que se conoce como la ley 1908 del 2018. Es una ley que trata de quitarle el contenido a la rebelión. Pensaron que una vez se hiciera el proceso de paz con esta organización insurgente, no iban a haber más presos políticos y establecieron unas modificaciones al Código de Procedimiento Penal, quitando el delito de rebelión y prácticamente a las personas que capturan hoy en día se les mete el delito de terrorismo, narcotráfico, pero menos el de rebelión. Por eso nos parece muy importante que ese tipo de legislaciones de lo que es el derecho penal del enemigo también hay que analizarlo y estudiarlo de fondo para ver cómo de alguna manera se reconoce lo que dijo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a rebelarse cuando hayan regímenes dictatoriales e injustos en cualquier parte del mundo. En Colombia venimos realizando las jornadas anticarcelarias como una expresión del Movimiento Nacional Anticarcelario, de los abogados y los defensores de derechos humanos, denunciando las arbitrariedades y las masacres que comete el INPEF aquí en Colombia. En la cárcel nacional modelo, aquí en la capital de la República, en Bogotá, ustedes saben, en marzo del año pasado, hubo una protesta pacífica como la que se va a hacer este lunes 19 de abril en varias cárceles de Colombia, donde la Guardia y la Policía masacraron a más de 20 prisioneros y dejaron a más de 80 heridos. Creemos que ese tipo de acciones, como lo dijo el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó aquí en nuestra patria, demuestra que contra los presos políticos y los presos sociales se viene cometiendo también un genocidio. Por eso nuestro llamado consiste también en que planteemos una serie de tareas este 17 de abril que nos sirvan a corto y a largo plazo para nuestra actividad. La primera propuesta que hacemos es la del indulto humanitario. Creemos que cada uno de los países, de acuerdo a su constitución y sus leyes, puede implementar, sería una tarea nuestra, elaborar esos proyectos de ley para que sincronicemos la pelea a nivel latinoamericano y mundial. Que no haya más presos políticos en las cárceles.
que ese indulto humanitario sea una herramienta para que todos los latinoamericanos y todas las personas del mundo podamos jalonar esa lucha por la amnistía y el indulto humanitario. En el caso colombiano, nuestra Constitución, en su artículo 150, numeral 17, nos da esa posibilidad. Y dentro de la agenda legislativa, junto con la bancada de oposición y algunos otros sectores de partidos y movimientos políticos, vamos y estamos desde el día 20 de marzo, de abril, corrijo, promoviendo la idea del indulto humanitario a través del Congreso de la República de nuestro país. Creemos que no es el mejor escenario, pero tenemos que agotar todas las instancias, como lo han dicho los compañeros, por la libertad de ellos. Lo otro que nos parece muy importante es que en esta... Por un lado, por otro lado, bueno, estamos transmitiendo por el Facebook Live de la gremial. En esta reunión del 17 de abril de hoy, yo quiero que elevemos una propuesta que consiste en que trabajemos en la posibilidad de crear una estructura organizativa que nos permita la coordinación de todas las organizaciones, de todas las organizaciones de América Latina, para trabajar precisamente también por la libertad. Es decir, que constituyamos en un corto plazo una organización de coordinación de todas las organizaciones que trabajamos por la libertad de los presos políticos en América Latina y en el mundo. Finalmente, creería yo que una de las tareas también muy importantes en que llamamos a la solidaridad es la repatriación de Simón Trinidad. Creemos que la tarea de repatriación humanitaria de Simón Trinidad abarca la lucha antiimperialista de todos los defensores de presos políticos, porque es arrancarle, así como sucedió con los 5 cubanos, a un héroe como Simón Trinidad, que hoy en día resiste en las cárceles de Estados Unidos. Nuestra invitación, como siempre, que decía nuestro maestro, a los que luchan por la vida, no los mata ni la muerte. Y no lo olviden, la libertad no es un sueño, está más allá de los muros. Gracias, Martíncito. Bueno, bien, Hulda. Bueno, Carlos Aznárez, por el País Vasco. Adelante, Carlos, nomás. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Un saludo a todos y todas las compañeras y compañeros que están aquí presentes y a quienes nos están viendo y nos verán después por la transmisión grabada. Yo voy a hablar en nombre de Euskal Herriar en Lagunac, que en euskera quiere decir solidarios y solidarias con la lucha del pueblo vasco, organización que no solamente existe en Argentina, sino en varios países de América Latina y el mundo, y fue impulsada por la Organización de Solidaridad Internacionalista Vasca, Askapena. Decir que en la patria vasca se viene peleando por la independencia desde hace más de 9 siglos. No es poca cosa eso, nos emparentamos mucho con el pueblo irlandés en ese sentido, y en estos 9 siglos ha habido permanente resistencia del pueblo vasco, primero a los castellanos, a todo lo que significó después los conquistadores que llegaron aquí a América Latina y generaron uno de los peores holocaustos que se recuerdan. En ese mismo momento también arrasaban o intentaban arrasar la nación vasca y otros países de la región europea. Pero hay un momento en que la lucha del pueblo vasco adquirió una trascendencia, yo diría, y una visibilización muy, muy importante, que fue durante la época de la dictadura franquista. Y ahí, de distintas maneras, por distintos métodos de lucha, el pueblo vasco plantó cara al fascismo, junto con otros revolucionarios y revolucionarias y luchadores y luchadoras de la península ibérica. Pero hay un punto también neurálgico, diría, que es el nacimiento en el 59 de la organización Euskaditas Catasuna ETA, Patria Vasca y Libertad, donde el pueblo vasco decide enfrentar al imperialismo español y a sus cómplices en Europa, entre ellos
el imperialismo francés, con las armas en la mano, pero también con la lucha política en todas las dimensiones. Es a partir de ahí que nace el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, que engloba a numerosas organizaciones de base de todas las prácticas políticas habidas y por haber en ese país, que quiero recordarles tiene solo 3 millones de habitantes, aunque hay una diáspora vasca repartida por todo el mundo. Solamente aquí en Argentina hay descendientes de vascos, somos descendientes de vascos, 3 millones de personas, la misma cifra de los que viven allí en Euskal Herria. El nacimiento de ETA trajo obviamente una dura represión también por parte del imperialismo español. El franquismo generó todo tipo de acciones de represivas, y las cárceles obviamente, si ya estaban pobladas, se superpoblaron de presos y presas políticas vascas. Pero claro, las respuestas de la resistencia también fueron importantes. O sea, cuando un pueblo decide luchar por todas las vías posibles, evidentemente el enemigo también retrocede, también siente el impacto. Y en ese sentido fue todo un momento muy, muy, muy importante de recordar y además de hacer memoria en los días de la actualidad de cuántos compañeros y compañeras pusieron el cuerpo, pusieron la vida y pusieron la libertad, y también pusieron el exilio, el destierro, para que Euskal Herria, a partir de esa propuesta de ETA, fuera independiente y socialista. Puedo decirles que a lo largo de todos estos años han pasado por las cárceles vascas más de 9.000 compañeros y compañeras, que la gran mayoría de ellos y ellas fueron torturados de las peores maneras, como los argentinos podemos decir que recordamos los campos de exterminio de la dictadura militar, o como cada uno de los compañeros aquí presentes pueden dar testimonio de lo que son los campos de exterminio en cada uno de los países. Así los compañeros y compañeras vascas sufrieron en las cárceles y siguen sufriendo, porque todavía tenemos 200 compañeros y compañeras en prisión, dispersos por toda la península española y también por el Estado francés, porque ese es otro elemento a tener en cuenta. Un sobresueldo de la represión instaurada por nada más y nada menos que el Partido Socialista Obrero Español, que no tiene nada ni de obrero ni de socialista, pero mucho de español, de españolazo, decimos nosotros, porque son los amigos directos del imperialismo español. Lo fueron, lo son y seguramente lo serán. Y en ese devenir de la llegada de Felipe González, que fue visto como una esperanza para muchos españoles y españolas, se les ocurrió apretar las tuercas sobre la lucha del pueblo vasco y dispersar a los presos por toda la geografía española y también por la geografía francesa. Eso implica que muchos familiares que fueron a visitar a esos hijos, hermanos, padres, madres, algunos de ellos recorriendo miles de kilómetros para verlos 40 minutos detrás de un doble vidrio y a veces llegar a la cárcel y no encontrar a sus hijos porque los habían enviado a otra cárcel. Muchos de ellos murieron en las rutas por los nervios que se tienen cuando hay que salir a la madrugada para llegar a una cárcel puntualmente, porque si ya 5 minutos tarde no ves a tu hijo, a tu hermano o a tu padre. Todo esto comprende una cantidad de violaciones de todo tipo de derechos, porque los compañeros y compañeras no solamente fueron detenidos ilegalmente, fueron llevados a cárceles y torturados, sino que en las propias cárceles, en cada traslado, fueron golpeados, gaseados, y a la vez de todo esto se reprimió y se persiguió a los abogados y abogadas que intentaban defenderlo. Muchos de estos abogados fueron a parar a la cárcel también.
Y en este momento nos encontramos en una situación que podemos decir grave, en el sentido de que todavía hay 200 presos y presas, algunos de ellos con condenas de 40, 30 años, que siguen la lucha en las cárceles, pero tienen la dificultad, muchos de ellos y ellas, de ya no tener a la organización por la que entraron a la cárcel, porque ETA dejó las armas en el 2017 y sigue la lucha política, pero obviamente surgieron divisiones, hoy por hoy hay organizaciones que siguen reivindicando la memoria y la lucha de lo que significó ETA, y otras organizaciones que prefieren dar la lucha política electoralista, y eso de alguna manera trajo también una espiral de desazón y desesperanza para muchos compañeros. Pero me voy a referir fundamentalmente a los que siguen la lucha, a los que en las cárceles y en las calles están peleando por la amnistía, porque nosotros creemos que es fundamental la amnistía, que esto implica que no puede haber negociación de ningún tipo con el enemigo, que no puede haber negociación ni afuera ni adentro de las cárceles, y que la lucha por la independencia y el socialismo tiene hoy más vigencia que nunca, que el pueblo vasco, que está en este momento sufriendo las consecuencias del capitalismo, del neoliberalismo y también de la represión española, que ahora se disfraza de izquierda, pero que siempre ha tenido un matiz represivo puesto en la tortura. Frente a eso se siguen levantando compañeros y compañeras como los de la Coordinadora Jardún, como los compañeros del Movimiento Pro Amnistía, distintas organizaciones que no han bajado la guardia ni entregado las banderas. También decirles que tanto allí como aquí le hemos dado la lucha para desenmascarar a un juez fascista llamado Baltasar Garzón. Con muchos de los compañeros que están aquí hoy presentes, hemos escrachado a Garzón 1 y 10 veces en la Argentina. Pero en Euskal Herria todavía queda claro que Garzón significó y significa una pieza fundamental de lo que fue la ingeniería represiva para atacar al Movimiento de Liberación Vasco. Pasarán muchos años y vendrán muchas sorpresas en la lucha del pueblo vasco, pero lo que no va a pasar es la memoria de lucha y de entrega de muchísimos compañeros y compañeras, como este año, estos pasados años, el año pasado, en las cárceles tuvimos la muerte de Igor González Solá y también de Asier Aguiñaco, dos presos políticos vascos que murieron en las cárceles. Y también este año pasado dimos la lucha en todo el mundo por Pachi Ruiz y por Iñaki Bilbao Chiquito, dos presos políticos vascos que iniciaron una huelga de hambre y sed contra toda la represión española y la represión francesa, y provocaron y generaron que el pueblo vasco resucitara otra vez en las movilizaciones callejeras, a pesar de la pandemia, a pesar de la represión, y que esos dos casos se convirtieron en emblema y en símbolo de lucha. Por eso que queríamos, en este 17 de abril, dedicarle todo nuestro saludo a estos dos compañeros que siguen resistiendo, que están condenados a condenas de más de 30 y 40 años de cárcel y que no están dispuestos a doblegarse. Y termino también con un mensaje solidario e internacionalista con los presos políticos palestinos, con los presos políticos mapuche y también con los presos políticos catalanes, en nombre de todos los presos políticos y por esas políticas que hoy estamos homenajeando. Gracias. Buenísimo, Carlos. Muy bueno la exposición. Continúa la compañera Natalia Osco para hablar sobre la situación de los detenidos y detenidas en la República Hermana del Perú. Natalia, adelante, por favor. Bueno, sí, a todos buenas tardes. Saludar también a la Gremial de Abogados que ha encabezado la realización de este evento tan necesario, una fecha tan significativa para todos los que estamos presentes y para los pueblos del mundo.
y además un evento donde no podía pues faltar el comité de familiares que aquí en Perú hemos conformado, aquellos que tenemos a nuestros familiares detenidos por el caso Olimpo, ¿no? Y justamente en esta fecha consideramos de que era preciso, ¿no?, ver en qué contexto se está dando, porque justamente está en relación con las causas de las cuales en el mundo se han hecho, han devenido muchos hombres y mujeres, hijos del pueblo, en prisioneros políticos. Y causas que persisten, ¿no? Crisis general del capitalismo, que demuestra que es un sistema en descomposición, sumado a ello, la pandemia, que se ha desenvuelto, se sigue desenvolviendo sobre una base capitalista en crisis que viene azotando los pueblos del mundo. Situación que está generando pues una mayor explotación, una redoblada explotación, una agravada represión contra los pueblos, porque los pueblos, y dentro de ellos justamente la lucha de los prisioneros políticos, siempre se expresa. Y esta situación en sí ha devenido en que, como parte de aquellos que detengan el poder en el mundo, ¿cómo está tu hermana? Empleen instrumentos para poder encarcelar, para poder incluso ya sin hechos, un largo trayecto, sin delitos concretos, encarcelarlos, porque estos pues ponen en peligro su orden, ¿no? Su orden capitalista. Y esto es pues, como ya lo han mencionado algunos, el derecho penal del enemigo, ¿no?, que viene siendo aplicado contra diversos prisioneros políticos o contra los prisioneros políticos en el mundo, ¿no? Ahora, esta misma situación es la que persiste y es la razón por la cual, valga la redundancia, los prisioneros políticos en el mundo se han atrevido a levantarse, ¿no? Ya sea luchando contra la explotación neoliberal, ya sea luchando por la libre autodeterminación de sus pueblos, ya sea incluso llegando a levantarse en procesos armados por un mundo de armonía y libertad, y que el día de hoy vienen padeciendo cárcel y aún así la enfrentan con, como se dice, con la cabeza en alto, ¿no?, inquebrantables en sus convicciones. Y nosotros lo decimos así porque en esta situación, también en nuestro país, donde nosotros directamente estamos enfrentando este caso Olimpo, un caso arbitrario, abusivo, ilegal, como ya lo hemos venido señalando, nuestros familiares detenidos, devenidos hoy en prisioneros políticos, vienen enfrentando condiciones subhumanas de prisión, ¿no?, con tratos vejatorios, más aún cuando en nuestro país se viene expresando el hacinamiento de penales. Y esta situación, sumada a la pandemia, pone en mayor perjuicio la salud y la vida de los prisioneros políticos, ya no solo de nuestro país, sino del mundo, donde los estados están mostrando que, a más ya de no atender las demandas y las necesidades de los pueblos del mundo, dentro de eso también, dentro de este abandono, se abandona aún más, poniendo en riesgo la vida de todos los prisioneros que hoy se encuentran purgando penas de forma injusta, penas draconianas de 25, 30, 35 años en el mundo, cadenas perpetuas. Entonces, nosotros nos sumamos a este homenaje, ¿no? Un homenaje que nos sirva a denunciar la situación que ellos vienen enfrentando. Nos solidarizamos también con los pueblos del mundo, con aquí presente los hermanos chilenos, argentinos, paraguayos, colombianos, el País Vasco. También saludamos a los prisioneros políticos turquíos, de diferentes países del mundo, ¿no? Israelíes, palestinos, como ya se han señalado, y un llamado a la unidad en ese sentido. En nuestro país, nosotros consideramos también de que es necesario cerrar un capítulo en nuestra historia que aún no se cierra, que es el conflicto interno que hubo del 80 al 92. Y esto demanda una reconciliación nacional, o va a devenir en una reconciliación nacional como parte de cerrar heridas, pero necesariamente tenemos que pasar por un proceso de amnistía general que el Estado se opone a desenvolver.
que el Estado se opone. ¿Por qué? Porque pone en perjuicio sus intereses, los intereses de los grandes grupos económicos en nuestro país, de los ricos y poderosos. Pero ya como lo han mencionado anteriormente algunos que ya han venido dando sus exposiciones, hay necesidad de que los pueblos en el mundo nos unamos justamente para lograr estos objetivos y poder concretar la libertad de todos ellos. Quizá yo de forma particular señalaría, pero en nuestro país tenemos al doctor Abimael Guzmán Reynoso, que viene purgando pena ya de 28 años, incluso sentenciado a una segunda cadena perpetua. Esto refleja la política de odio, venganza, persecución que aplica el Estado peruano contra todos los prisioneros políticos, faltando a los derechos de los adultos mayores. El doctor Abimael Guzmán tiene 86 años y muchos de los detenidos hoy en prisión preventiva tienen por encima de los 60 años. Y en contexto de pandemia, lo único que se está haciendo es condenarlos a muerte. Constantemente tenemos que estar atentos a la situación de salud que puedan enfrentar, porque acá, como en el mundo, no se atiende la salud de los prisioneros políticos. Entonces, son situaciones que denunciamos y en esta fecha nos sumamos al llamado a la unidad a denunciar la explotación, la opresión, y el mejor homenaje que podríamos hacer a los prisioneros políticos es continuar no solamente en la lucha por sus libertades, sino además también continuar el camino de la lucha contra la injusticia en el mundo, de luchar contra esa opresión y explotación que sigue aplicándose en el mundo y que se va a agravar más porque vivimos en un contexto de crisis. Nuestro compromiso a aunar más nuestros lazos de unidad y, bueno, hasta lograr los objetivos que hoy nos estamos trazando, que son, pues, concretar finalmente la libertad de todos los prisioneros políticos en el mundo, ¿no? Muchas gracias. Buenísimo, compañera, buenísimo. Bueno, ahora tiene que hablar algún compañero o compañera de Paraguay, que no tengo el nombre, no sé quién iba a hablar por los compañeros de Paraguay. No sé si alguien, hay algún compañero que esté conectado, compañera, para hablar sobre Paraguay. Negro Gustavo, no sabes si iba a hablar, ¿tenés idea? No, nosotros no estamos facultados para hablar por Paraguay, no. Bueno, estaba por ahí, creo, no recuerdo si estaba Mira o no. Nosotros avisamos a todo el mundo, no tenemos a nadie. Está bien. Estoy viendo si había alguien, pensé que había, me pareció que había. Sí, a mí también me pareció. Pero no. No, nos encargaron que habláramos solo por la Argentina. Y antes que termine, aparece algún compañero o compañera de Paraguay, los invitamos a que hable. Será buenísimo. Último compañero que estaba para hablar en la lista era el compañero Sebastián Romero del PSTU. Sebastián, te escuchamos. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todas, a todos y todes. Bueno, yo soy Sebastián Romero, soy militante del PSTU y la Liga Internacional de los Trabajadores. Hoy en la actualidad soy un preso político del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, pero vengo siendo perseguido a partir del 2017 por enfrentarme junto a millares de trabajadores contra la reforma previsional que empobreció y mató de hambre a muchos de nuestros viejos, y que, bueno, masivamente nos enfrentamos a esa brutal represión, y hoy estoy yo acá sufriendo la prisión domiciliaria gracias a la lucha y la solidaridad de todas las organizaciones, pero bueno, seguimos en la continua lucha constante por mi libertad. Antes que nada, agradecer justamente el espacio a que me hayan dado la intervención acá y decirles que más que nunca necesitamos los trabajadores y los luchadores la unidad, la más amplia unidad, para poder enfrentar toda la crisis económica que los diferentes tipos de gobierno están descargando sobre la espalda de los trabajadores, para enfrentar toda la pandemia que también están descargando sobre los
los trabajadores en el mundo y nos están obligando a morir con un virus, habiendo vacuna y no rompiendo las patentes, y la más amplia unidad que necesitamos los luchadores para apoyarnos en la movilización y en la lucha, la libertad de todos los presos políticos. Y dejar claramente, justamente en este día hoy del preso político, que no es lo mismo un preso político que es un preso por luchar, por condiciones de vida, de dignidad humana, que un preso, que un político preso, por corrupción o por lo que sea, de manejar las instituciones de sus países. Entonces, apelando a la más amplia unidad de la clase trabajadora y disputándole también la conciencia en torno a lo que nosotros tenemos que hacer como clase trabajadora y cómo podemos resolver nuestros problemas. Digo esto porque yo soy un trabajador que en el 2017 me organicé con mis compañeros de trabajo de la General Motors, que fuimos despedidos, suspendidos, y al final de año terminé en una lucha contra una reforma que iba a empobrecer a toda mi clase, a todos los míos, y me tuve que prefugar del país. Pusieron $1,000,000 por mi cabeza y hoy hace ya, van a ser 3 años y 4 meses que yo todavía no puedo regresar a mi casa. A mí me agarran en Uruguay, estuve preso 1 mes, me extraditan a la Argentina, gracias al apoyo y la lucha y la solidaridad de los luchadores. Hoy yo puedo estar más tranquilo y mi familia también porque estoy en prisión domiciliaria, pero no dejo de seguir sufriendo la injusticia de la justicia que garantiza las ganancias de las multinacionales, de los gobiernos que siguen garantizando todos los planes del FMI, y a los trabajadores cuando nos enojamos, nos quejamos y nos defendemos de la brutal represión, nos persiguen, nos apresan y de cierta forma nos terminan asesinando, como estaban contando ahí la mayoría de todos los compañeros en el mundo. Todos los trabajadores estamos sufriendo una agudización de la criminalización a la protesta, estamos sufriendo la represión por nuestras vidas, nos están matando, y aparte de eso, también sigue la cuestión de los compañeros, como mencionaban ahí, de Chile, que hay centenares de presos en condiciones, la verdad que deplorables, cómo mantienen a la clase trabajadora hacinada en las cárceles y en las condiciones que nos obligan a vivir. Porque eso también es una bandera del conjunto de la población, repudiar el sistema carcelario, este sistema nefasto, como también repudiamos todo el sistema económico de explotación que están haciéndose los trabajadores y que están llevándonos a la muerte hoy en día. Digo esto en el entorno de que ya hace tiempo venimos en Argentina con bastante lucha contra el entorno a la memoria, verdad y justicia de algunos gobiernos de facto que desaparecieron gente, y todavía hoy en día no se encuentra ningún gobierno que pudo venir a abrir los libros y encontrar esa memoria, esa verdad y esa justicia. Es por eso que hoy nosotros nos vemos obligados a seguir unificando lo más que podamos para poder tener una justicia que responda a nuestra clase, que responda a las necesidades humanas, y no que siga protegiendo la propiedad privada, el capital, y siguiendo persiguiendo a la mayoría de los presos y haciéndonos padecer la vida que estamos padeciendo la mayoría. Tengo a mi compañero Daniel Ruiz y César Aracaki del Partido Obrero, que hasta el día de hoy, todos los lunes, se presentan ante la justicia acusado de la misma situación que estoy acusado yo, y todavía se nos siguen burlando en la cara con ese juicio farsa y no planteando una prueba concreta de la culpabilidad, y eso demuestra claramente el circo que es la justicia para la clase trabajadora y cómo lo seguimos padeciendo los trabajadores en todo el mundo, la cuestión de la violencia de la institución del Estado. También quiero decirle la cuestión que de la más amplia unidad de la clase trabajadora es la que va a servir para el conjunto de nosotros poder enfrentar una batalla. Como decían ahí varios de los compañeros, yo creo que hoy en día, en el medio de esta pandemia, donde justamente la virtualidad hoy está haciendo posible hacer este tipo de charlas, este tipo de unidad de los luchadores en este día tan especial, pero que también salir con una tarea concreta de una unidad en la lucha de todos los presos del mundo,
Es con, a través de junta de firma, a través de presentaciones en las embajadas y toda la medida que se pueda utilizar para seguir nucleando a nosotros como clase, nucleándonos a nosotros como los luchadores que somos, para ganar al conjunto de la clase trabajadora y mostrarle el camino de la lucha por la dignidad humana. Es lo que está demostrando la lucha de Chile, que está llevando adelante. Nosotros tenemos a mi compañera María Rivera, que está siendo perseguida por carabineros, solo por presentar a la justicia a carabineros que dejen de matar a su pueblo, y es una abogada que también está junto con las otras organizaciones defendiendo para sacar a todos los presos políticos que están de la revuelta de Chile, que tiene que ser de inmediato, y como así todas las prisiones que hoy están padeciendo la mayoría de los trabajadores en el mundo. Y desde el punto de vista, desde el PSTU y la LIGSI, queremos realzar también la campaña El Pedido de Mi Libertad. Ya el 30 de mayo va a ser un año en el cual yo sigo preso, y van a ser más de 4 años que estoy padeciendo toda esta situación y todavía no puedo llegar a mi casa. Y en torno a eso, y pedirle a la mayoría de las organizaciones barriales, sindicales, políticas, de derechos humanos y todo el movimiento nacionales e internacionales, la más amplia unidad para hacer el 30 una gran movilización y darle un carácter internacional de peso profundo, justamente por la necesidad que estamos teniendo y que están dando los diferentes compañeros las situaciones en sus países, y la cantidad de otros compañeros que no pudieron participar de este encuentro, de esta charla virtual, pero seguramente somos de a millares en el mundo, e intentar de una vez por todas dar un golpe fuerte, un golpe unitario y a través de una actividad en conjunto. Digo esto porque hoy la virtualidad nos da un montón de herramientas que podemos hacer de juntadas de firma para ser presentado cada compañero preso en a sus jueces, a sus abogados, en sus tribunales, en todas las instituciones burguesas, que no confiamos nada, pero tenemos que hacerlo para demostrar la más amplia unidad y a partir de en torno a eso nuclear todas las luchas y apoyarnos en la movilización para de una vez por todas llegar a la verdad y llegar a la justicia para el conjunto de la clase trabajadora. Así que desde ya le agradezco a todos y cada uno de ustedes por el espacio, a todos y cada uno de ustedes por la solidaridad y el apoyo, y decirles que, bueno, los trabajadores y los luchadores seguimos firmes defendiendo con nuestro cuerpo lo que decimos con nuestras voces. Y hoy en día está falanteado más que nunca, libertad a todos los presos políticos, libertad a todos los presos por luchar. Luchar no es un crimen, es un derecho y una necesidad de vida o muerte. Así que fuerza, compañero, y gracias a todos por el espacio. Buenísimo, buenísimo, Sebastián. Tenemos Miriam, la compañera Miriam Villalba está, no sé si Miriam, activa tu micrófono para hablar de Paraguay. Miriam, buenas tardes, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Es un gusto estar con usted en este espacio y en esta fecha tan importante y significativa como es el Día Internacional de los Presos Políticos. Un cordial saludo y mucha fuerza a todos los presos políticos de todo el mundo. Yo soy familiar de presas políticas en este caso. También hay muchos compañeros que se encuentran privados de libertad por luchar en Paraguay. El caso que me toca hoy hablar es del caso de mi hermana Laura Villalba. Laura Villalba, enfermera de profesión, madre de 5 niños, que fue a acompañar a Lilian y María, las 2 niñas que fueron torturadas y ejecutadas por el ejército paraguayo. El 2 de septiembre del año 2020, Laura quedó privada de libertad desde el 23 de diciembre, cuando se encontraba buscando a mi sobrina, que está desaparecida actualmente, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba. Desde el 30 de noviembre no tenemos noticia de mi sobrina. Lo único que pudieron mencionar los pobladores de la zona es que la vieron ser llevada por militares a la fuerza.
Carmen de Elizabeth también acompañó a sus primitas Lilian y María Carmen, las dos niñitas que fueron torturadas y ejecutadas el 2 de septiembre en la zona de Villaú, departamento de Concepción, Paraguay. Laura, al momento de ser detenida por los militares, ellos mismos mencionaron que el único delito de Laura fue ser madre de María Carmen y portar el apellido Villalba. Hoy en día se encuentra privada de libertad, aislada e incomunicada en un cuartel militar, Viñascué, siendo la única mujer en Paraguay que se encuentra en esa situación. Solamente le permiten hablar 15 minutos, 3 veces a la semana con sus hijos y nada más. No permiten visitas hace 2 meses, que ni siquiera esa 1 hora a la semana que le estaban dando de visita le permiten. Todo con la excusa de la pandemia. Y por sobre todo es para empeorar la situación de Laura y también como un castigo o una lección para todos los que deciden luchar. Aunque Laura no es militante del Ejército del Pueblo Paraguayo, todo el peso de la ley cae en contra de ella por tener familiares que son principales dirigentes de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo. Y también por ser hermana de Carmen Villalba. Carmen es otra hermana mía que se encuentra privada de libertad hace 17 años. Hoy en día está cumpliendo medidas de seguridad que tendría que salir en julio. Pero el gobierno, una vez más violando todos los derechos y garantías procesales, le ha inventado una causa. Del año 2004, sencillamente cambian de carátula y arman causas. Actualmente estamos haciendo una gran campaña para exigir la libertad de Laura, para exigir la libertad de todos los presos políticos de Paraguay. Yo agradezco infinitamente la iniciativa que ha tomado la gremial de abogado en este caso, para realizar esta actividad tan importante. Agradezco el espacio que me han brindado. Y debemos unirnos mundialmente, todos los familiares, los presos políticos y de las presas políticas, y exigir la libertad, exigir el trato digno dentro de las penitenciarías, exigir el cumplimiento de todos los derechos y garantías, aunque eso nuestra justicia es una letra muerta, ellos crean sus leyes, ellos la pisotean, pero nosotras tenemos que unirnos para exigir el cumplimiento, aunque sea de sus leyes. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por este espacio que me han brindado. Un abrazo a cada uno de ustedes y libertad a todos los presos políticos del mundo. Buenísimo. Buenísimo, para Lilian. Muchísimas gracias. Acá con nosotros. Apaguen los micrófonos, por favor. Voy a apagar el micrófono. Ahí pude yo. Perdón, compañera, pero tengo que bajar, desactivar el audio porque si no se escucha todo. No, la música es buena, sí, estamos de acuerdo, negro. Por favor, mi compañera es colombiana, así que no tengo ningún problema con la salsa ni con nada que venga del Caribe, del norte de nuestro continente. Hermosa la música. Bueno, nada, compañeros, muchísimas gracias. Creo que la idea que teníamos desde la organización de este espacio, primero, bueno, tuvimos algunas complicaciones con el Facebook, igual la charla está siendo grabada, la vamos a compartir. Quédense tranquilos que esto se va a difundir. Igual al principio
una parte salió en el Facebook. Bueno, y ahora no sé si alguno quiere hacer algún tipo de pregunta vía chat, o si no somos tantos los que van a preguntar, que tomen la palabra. Y al final, creo que habíamos quedado en que el Negro iba a hacer un cierre de la actividad del Negro Suárez de la Gremial de Abogados. Primero las preguntas para los compañeros y compañeras que estuvieron hablando, si es que las hay, y después ya cerramos con el Negro. Muchísimas gracias a todos y a todas. No tengan miedo de preguntar, che, que somos todos compañeros, compañeras, no pasa nada, ¿eh? Bueno, yo me anoto y pregunto. Me anoté, dale, en el chat, Martín. Ahí está Sebastián. Decí, Sebastián, ¿qué querías preguntar? No, más que nada, a la mayoría acá de los compañeros, hay una aplicación que vos haces en sistema de redes, se llama, donde vos ponés, digamos, el nombre de cada persona, ¿no? Poniendo el petitorio de las firmas, que podríamos hacerlas desde acá, que salga de unidad, digamos, de juntar firma, que cada organización en su país y todo se junte firma, pero que sea nucleada en el conjunto de la mayoría de todos los presos políticos en sus países, y creo que eso es una herramienta que la podemos trabajar desde las redes sociales, yo digo por el tema de la pandemia y lo que sea, pero también así de cierta forma logramos hacer la batalla política a todas las organizaciones que dicen ser de los luchadores, de los trabajadores, y poder de cierta manera empezar a hacer esto una lucha política, trabajarla desde ahí. Yo entiendo y sé que por ahí la movilización es para todos, digamos, la salida de la lucha y la realidad para poder tener la libertad, pero creo que esto es una herramienta que la podríamos utilizar desde acá, desde esta reunión, si se puede, pregunto. Buenísimo, sí, yo considero que sí, yo creo que vamos a estar de acuerdo, digamos. Creo que hay que darle, el tema de los presos políticos y las presas, hay que darle la mayor difusión y hay que hacerlo. La solidaridad tiene que ser lo más amplia posible y por todos los canales habidos y por haber. Digo, hoy en día tenemos canales, tenemos medios alternativos comunitarios populares en todos los países, en algunos más, en otros menos, con mayor o mejor calidad, pero creo que hoy hay que tomar el tema de presos a full. Eso, no, yo creo que en eso no va a haber ningún tipo de problema. Se había anotado Cristina, así que Cristina, te escuchamos, que querías preguntar. Adelante. Sí, preguntas, buenas tardes. Un abrazo a todas y todos. Mi nombre es Cristina, de la MTR 12 de Abril de Argentina. Y en principio proponer una tarea común para el episodio, para el sector de Argentina, que sería organizar todas las propuestas que se tiraron por acá, porque fueron varias, que tienen que ver con nuestro país y que tienen que ver con los países hermanos que han intervenido en esta reunión del día de hoy. Esa es una propuesta. La pregunta y una preocupación al mismo tiempo que tengo para todos los intervinientes es que estamos atravesando, con la excusa de la pandemia, una situación de represión encubierta llamada cuidado acá en la República Argentina, con todas las fuerzas de seguridad en la calle para extremar al máximo los controles represivos. Entonces, ver si, porque para nosotros el análisis que hacemos es que está ligado también cuando tengamos que hacer el reclamo por los presos políticos y por las presas políticas. Así que, bueno, en realidad son una propuesta y una pregunta. ¿Cómo ven esta situación de avance de las fuerzas de seguridad con la excusa de que nos cuidan para que no nos contagiemos de COVID, pero no nos dan vacunas y los salarios y las situaciones de pobreza a la que está sometido el pueblo no le permite ni siquiera los más mínimos cuidados? Esa sería la pregunta. Muchas gracias, un abrazo. Buenísimo. Bueno, ¿algún compañero que quiera contestar ante la situación represiva que se está viviendo en estos días después del decreto de Alberto Fernández?
Martín. Sí. Mira, para darle una respuesta en el caso colombiano a la compañera que hace la pregunta. Aquí en Colombia igualmente se han emitido una serie de decretos que desde hace un año viene restringiendo las visitas de los abogados a los prisioneros políticos y presos sociales. Igualmente se restringe la visita a los familiares y la visita conyugal, entre otros derechos y beneficios que tienen los presos políticos. Sin embargo, nosotros creemos como Brigada Jurídica Eduardo Maña Mendoza que se necesita, y lo planteamos en el video que enviamos de saludo, un plan de vacunación. Por ejemplo, aquí los privados de la libertad están en la fase 3. Eso quiere decir que debemos de estar muy atentos, los abogados, los familiares, para que efectivamente esta población que aquí en Colombia y me imagino que en toda América Latina y el mundo está catalogada como una población vulnerable, merece con carácter urgente que los directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios aligeren ese plan de vacunación. Esa debe ser una tarea nuestra para salvar la vida de los presos políticos, como ya se ha dicho aquí, personas que están condenadas a 40, 50, en el caso colombiano, a 60 años, que es la pena máxima. Por eso debemos de elevar en nuestra propuesta hoy, 17 de abril, esa consigna, planes nacionales de vacunación de cada una de las organizaciones para que efectivamente se lleve a cabo urgentemente esos planes de vacunación en las cárceles y penales. Creemos igualmente, mañana les decía que vamos a empezar el 19 de abril una huelga nacional en la cárcel La Tramacúa, que queda en el departamento del Cesar, en su ciudad capital, que es Valledupar. Por eso también agradecemos a los compañeros que firmaron la firma de apoyo y creemos que estén muy atentos, porque hace un año precisamente en una jornada similar, les decía en mi intervención, fueron masacrados más de 20 prisioneros y 80 heridos. Estamos detrás de eso también para que esa masacre no quede en la impunidad y le estamos exigiendo al Ministerio Público que presente el informe tal como le corresponde en nuestra legislación colombiana. Conclusión, es muy importante que nosotros organicemos los planes de vacunación y los exijamos a los directores de los establecimientos carcelarios y montemos deuría o control sobre estas situaciones. Bueno, no sé, Negro, por ahí podrías aportar algo de cómo ve la gremial la cuestión represiva actual debido al decreto de Alberto. Para responder a Cristina, ¿no? Sí. Sí, de alguna manera, sí, un poco el planteo de Cristina creo que es atinado en la situación que estamos viviendo ahora. Cuando recién empezó la cuarentena, yo recuerdo la gremial no daba abasto para presentaciones de recursos de habeas corpus y las defensas del famoso artículo 205. Para que tengan una idea los compañeros, los de Argentina y el mundo, no teníamos ni remota idea de lo que era el artículo 205. Porque era un artículo que parecía que estaba creado para la peste negra allá por el medioevo, qué sé yo. Nos decían 205 y no teníamos ni idea de qué se trataba. En realidad es un artículo que penaliza a aquel que se opone a las medidas de seguridad en relación a una pandemia o que ayuda a propagarlas o colabora para que se propaguen. Entonces yo no recuerdo ni siquiera cuando estudiaba Derecho que tocáramos, ni que los profesores enseñaran eso, porque era algo que uno decía, ¿cuándo se va a aplicar eso acá? Es imposible. Bueno, se aplicó. Y hoy tenemos miles y miles de procesados por el artículo 205 en todo el país. Yo recuerdo cuando recién empezó la pandemia, no daban abasto los compañeros, nosotros somos poquitos, y en todos lados nos venían, y todavía están procesados algunos. Otros los están haciendo probations y cosas así, ¿no? Yo creo que ahora el presidente Fernández duplicó la apuesta porque sacó a los militares. Ya lo había hecho en la primera etapa, había puesto algunos contingentes del ejército repartiendo comida, qué sé yo.
Ahora directamente el ejército está en la calle, en teoría desarrollando tareas de sanidad, pero estamos hablando de fuerzas armadas, portando armas, aunque sea armas portátiles o armas de puño, armas al fin, y eso es inconstitucional. Primero, no se puede hacer por decreto. En Paraguay, por ejemplo, se hizo con el apoyo del Parlamento. Es decir, se creó la CFTC, invadieron el norte paraguayo, pero eso está firmado por el Parlamento paraguayo. No es que lo decretó el presidente. Acá directamente el presidente dijo, bueno, yo no voy a decir una típica guarangada argentina, pero dijo, bueno, firmo y chao. Entonces, estamos en una situación complicada. Yo creo que esto, por lo que contaban los compañeros peruanos, es parecido, el ejército en la calle, y en general en muchos lugares. Entonces, da la sensación que no es solo por la pandemia, como ya pasó en la primera etapa hace un año y pico. Para esta época, recuerdo que 15 días, 20 días, un mes antes de establecer las normas de la cuarentena, el gobierno estaba complicado. Si la calle era un hervidero, las fuerzas sociales, políticas, estábamos todo el día en la calle y se venía una situación jodidísima. Yo no sé si el gobierno aguantaba en esas circunstancias. De alguna manera, la pandemia y las normas de, llamémosle, seguridad o sanitarias que impusieron, le hizo ganar al gobierno un año y pico, al gobierno argentino, y yo creo que esto ocurrió en casi toda Latinoamérica, ¿no? Diría que por el conocimiento muy superficial que uno tiene sobre Perú, sobre Chile, sobre Colombia, pareciera que las burguesías y sobre todo los imperialistas, la dominación imperialista, ganó tiempo en esto, ¿no? Ganó tiempo. Me da la sensación que nosotros estamos acá acorralados, porque normas que no son constitucionales o que nos la van a aplicar, pero por lo menos en la Argentina lo que hicimos, Cristina lo sabe muy bien, porque la fuerza que ella conduce fue de las primeras que salió a la calle. Yo recuerdo, era el MTR 12 de abril, junto con muchos de sus compañeros, fue de las primeras que salió a la calle cuando las calles estaban desiertas. Y si salieron a la calle con esa cosa de respetar, me acuerdo siempre la foto de las compañeras, compañeros del MTR 12 de abril, del Enano de Torre y de varios, manteniendo, qué sé, como 5 metros de distancia, todas esas cosas, pero fueron las primeras organizaciones que salieron a la calle. Y me parece a mí, ya ahí uno no responde como abogado, sino responde como militante político, que hay que empujar, que hay que presionar, ¿no? Es decir, da la sensación que si nos mantenemos en nuestras casas y dejamos de pelear, los tipos van a ganar. Lo que dice Hulda, que me parece perfecto, estaría en consonancia con lo que la gremial hizo al principio, que es interponer recursos tras recursos. Yo me acuerdo, Aramo dijo el mezquito, yo no los hacía, pero básicamente Rosario cree que es nuestra especialista en temas carcelarios, en temas de derecho carcelario, desde la mañana hasta la madrugada, presentando habeas corpus a favor de los presos o los familiares. Me parece que lo que plantea Hulda le da un avance en calidad a lo que nosotros hacíamos, en el sentido de plantear efectivamente vacunación masiva. Creo que eso se puede aplicar al tema carcelario y también a la cuestión general, a los países. Nosotros todos necesitamos las vacunas, ¿no? Y las vacunas las están concentrando, no sé en otros países cómo será en el resto de nuestra América, pero acá por lo menos no hay vacunas. Ahora dicen que van a traer, pero está claro que faltan, porque si no ya estaríamos más de la mitad de la población vacunada. Y además mintieron como beduinos los tipos, porque dijeron que para esta época ya tendríamos más de la mitad de Argentina vacunada y no la tenemos. Y me da la sensación que esa situación está en el resto de los países de nuestra América. Me parece que es así. Entonces, de acuerdo con el planteo de Hulda, yo tendría que consultarlo con los compañeros cómo se puede aplicar eso acá. Hasta hace, 4 o 5 años, era el abogado que más sabía de la gremial. Hoy cebo mate. Hay compañeros que saben mucho más que yo y que son especialistas, yo cebo mate ahora.
Tengo que consultar seguramente con Laura, con Rosario, con Gustavo, qué sé yo, con los que realmente saben mucho más, pero me parece que tiene sentido lo que Hulda dice. Creo que aplicando a las realidades de cada país, me parece que Hulda lo plantea con el tema carcelario, pero que no estaría en contradicción con lo que dice Cristina en relación a la situación de nuestras barriadas pobres, de situaciones que no se puede, ¿no? Y así como estamos peleando por la comida o por el aumento de salario, porque no se puede más, porque es impresionante los que estamos todos los días caminando los barrios, la situación que tenemos, no se puede más, es imposible. No podemos, no se puede alimentar, un pedazo de pan que lo compartíamos entre dos, ahora se comparte entre cinco. Una bolsa de arroz se comparte entre cinco o entre seis, cuando antes se compartían entre dos o tres, es así. Entonces me parece que hay que agregarle a las luchas populares el tema de la vacuna, ¿no? Hay que presionar, hay gobiernos relativamente nuevos, como el que puede aparecer en Perú, en Ecuador, qué sé yo, hay gobiernos bastante nuevos, que seguramente no se los puede dejar respirar, porque si no los tipos van a responder, como vienen respondiendo hasta ahora, a las burguesías, a las oligarquías y básicamente a la política del imperialismo, ¿no? Que son las que están guiando nuestra América. Así que me da la sensación que eso, por ahí pasa hoy lo que habría que, tendríamos que pensar en hacer. Bueno, hay una propuesta que enviaron de hacer un acta conjunta, ¿sí? Por, a ver, el compañero que, a ver dónde está, espera que lo voy a buscar, el compañero César. Y se podría hacerse un acta conjunta que sirva de base para la lucha contra el derecho penal del enemigo a nivel mundial. Y Uldarico pregunta para Paul y para Valentina, ¿cómo va el proyecto de ley del indulto humanitario? Esas son las dos preguntas que hay. Y hay unos compañeros que querían preguntar algo, que levantaron la mano. Pero bueno, avancemos con eso. No sé los compañeros de Chile si podrían responderle al compañero de Colombia. Sí. ¿También podría tomar la palabra? Sí, compañera, sí. Sí. Bueno, en torno a la propuesta anterior, pienso que sería muy bueno, como se ha planteado la cuestión de la salud en un contexto de pandemia, en torno a la situación de los prisioneros políticos en el mundo, ¿no? Quizá de aquí pueda derivar un conjunto de demandas y que se especifique ya por país, pero que implicaría una forma de exigencia a nivel de pueblos, de distintos pueblos, de distintos países. Sumado a ello, está la situación de que también se usa como pretexto la pandemia para negar el derecho a la defensa. ¿Cómo? Puesto de que se está impidiendo la visita presencial de abogados. Cuando es tan necesaria, ahora se están usando las formas virtuales, pero esto pues vulnera el principio de privacidad en torno a la defensa. Entonces, los prisioneros políticos necesitan preparar sus defensas porque muchos están en cursos, en procesos, por lo menos en el caso de nuestro país, en Perú, están en cursos y en procesos que están justamente activos, están en diligencias y demandan preparar sus defensas, pero la política del Estado peruano es entrabar esta defensa. Han cortado la visita presencial de abogados cuando tranquilamente en pandemia podrían hacerse las visitas presenciales con todas las medidas y normas de bioseguridad, ¿no? Entonces creo que también es una situación similar en cada uno de los países y pienso que también podría adherirse también o sumarse a esa demanda, ¿no?, de la visita presencial de abogados. Y estoy de acuerdo también con la propuesta de que también como parte de ese conjunto de demandas también se plantee la lucha contra el derecho penal del enemigo, que es justamente el instrumento que se está usando para encarcelar, para perpetuar
cadenas o en todo caso una persecución sistemática contra los prisioneros políticos, ¿no? Y solo quería agregar una idea que habían mencionado algunos en sus primeras intervenciones en torno a que se usa el término de terrorismo para encarcelar, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, es, como se dice, es una espada de Damocles que pende sobre el pueblo el tema del terrorismo, y nosotros como familiares sí queremos zanjar nuestra posición claramente de que en nuestro país, o hablar del terrorismo, es una total falsedad. No solamente en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Y que lo que hacen los prisioneros políticos es una lucha política por derechos, contra la explotación, por nueva constitución, o por el solo hecho de luchar por una sociedad justa de armonía y libertad, ¿no? Entonces, creo que esas son cuestiones que queríamos también precisar, y además agregar demandas que creo que podría salir como un acta conjunta de este evento, ¿no? Eso sería. Valentina, sí, adelante, compañera. Breve. Estoy súper de acuerdo con lo que se está planteando del acta, porque hay partes que me perdí porque se caía la conexión. Y muy de acuerdo con Cristina en el sentido de que, bueno, acá también Piñera está en una guerra implacable, ¿cierto? Con un enemigo implacable que no respeta a nada ni a nadie, hace más de un año ya. Entonces, no ha ido extendiendo el estado de excepción y eso implica que puede sacar los militares a la calle, ¿cierto? Nos amplió también, ya llevamos más de un año con el toque de queda, inclusive desde el 18 de octubre que estamos con toque de queda, y hace tres semanas ya que se empezó a aplicar desde las 9 de la noche. Y eso sumado a la cuarentena que ya entramos ya el jueves a la tercera semana en toda la región metropolitana y en muchas comunas también de las otras regiones. Entonces, muy de acuerdo con que obviamente se utiliza como una excusa la pandemia para controlar socialmente al pueblo, ¿no? Y bueno, yo tengo una propuesta que sale a partir de que, bueno, aquí en Chile también tenemos armada la base Chile de la Coordinadora Internacional por la Libertad de los Presos Políticos del Mundo, de América Latina y el Mundo, creo. Entonces mi propuesta tiene que ver con reactivar eso, que se sumen desde sus respectivos países, ¿cierto? Creo que por aquí igual tenemos conexiones con algunos países que son miembros de la coordinadora, pero reactivarlo, ¿no? Porque nos falta, sí, obviamente, fuerza desde Chile, pero también desde otros lugares, y podríamos a través de la coordinadora sacar, propuestas, declaraciones, ¿ya? Y hacer algún tipo de lo que proponía, por ejemplo, Uldarico, me parece estupendo, que lo realice cada organización, y también lo difundimos y lo tiramos a través de la Coordinadora por la Libertad, ¿no? Eso, estoy súper de acuerdo también con el acta. Buenísimo. Bueno. Ah, y espérame, que quería responder la pregunta, discúlpame que se me va la concentración. Respecto de la pregunta de Uldarico del proyecto de ley, se impulsó hace unos meses un proyecto de ley de indulto para los que beneficiaría a los presos y las presas de la revuelta del 18 de octubre. Eso creo que está todavía en primer trámite en el Congreso, ¿cierto? Es una propuesta que salen a partir de organizaciones, de algunas organizaciones de derechos humanos, ¿no? Que tienen conexiones con algunos congresistas, según ellos, de oposición, ¿cierto? De oposición al gobierno de Piñera. Pero ahí está el problema que existe, que obviamente la derecha se opone, ¿cierto? Sin embargo, cuando ellos quieren beneficiar también de este indulto, quieren beneficiar a los criminales de lesa humanidad, ¿cierto? Que están todavía cumpliendo, pocos de ellos están cumpliendo penas efectivas por los crímenes de lesa humanidad en la tiranía de Pinochet. Entonces por ahí hay obviamente resistencia por parte de nosotros, pero eso quedó un poco al lado a propósito de esta crisis que aumenta la pandemia, ¿cierto? Pero no, yo creo que es más bien una cuestión simbólica, un asunto más bien de un saludo a la bandera, porque estos parlamentarios que presentan este proyecto de ley, ¿cierto? Quieren
hacerse amiguitos de las organizaciones y arrastrar votos también. Yo creo que tiene que ver con eso. Así que igual esperamos que avance, pero yo no le veo muchas cosas positivas. Buenísimo, buenísimo, compa. Bueno, lo del acta sale. Compa, una cosa, a partir de la pregunta también sobre la ley de indulto. Para complementar lo que dice la compañera Valentina, muy de acuerdo con todo lo que plantean, pero también decir otra cosa: esta ley de indulto, tal como está dicho, eventualmente beneficiaría únicamente a los presos y las presas de la revuelta, por tanto a partir del lanzamiento el 18 de octubre en adelante, ¿ya? Una ley que está estancada en el Parlamento y que más bien tiene, como también está muy bien dicho, tiene más bien la intención de conseguir algún apoyo electoral y que después va a quedar tirada ahí en la basura, como muchas leyes que permanecen en el Parlamento durante años. Pero destacar que es eso, ¿eh? Una ley que pretendería beneficiar con medida alternativa una libertad a los compañeros y compañeras del 18 de octubre en adelante. Ahora, como es una ley de indulto y no de amnistía, ¿cierto? Extingue el delito, no extingue el delito, sino que los perdona. Parte del reconocimiento que compañeros y compañeras han cometido delito, tienen que estar condenados y posteriormente a ellos se les perdona. Por tanto, no es una amnistía general, es importante decirlo. Y no beneficia a los compañeros y compañeras que están presas desde antes del 18 de octubre. En Chile, después de la dictadura, después del año 1990, no ha habido ningún día en que no han habido presos y presas políticas en las cárceles del país. La lucha ha continuado permanentemente. Organizaciones político-militares, organizaciones sociales han desarrollado una lucha frontal contra el Estado y eso ha provocado la existencia de centenares de presos políticos. Algunos compañeros, compañeras que llevan decenas de años encarcelados al día de hoy. Y esta ley que se está discutiendo, es importante destacar, aunque beneficiaría a los compañeros y compañeras del alzamiento después del 18 de octubre, y bienvenido sea, deja en el olvido y la mantención de la prisión a tantas, a decenas, centenares de compañeros que igual permanecen en prisión desde hace muchísimos, muchísimos años. Buenísimo, compa. Gracias por la aclaración. Ahí, Claudio, del Frente de Acción Revolucionaria de acá de Argentina, pregunta, ¿se sabe la situación de los trabajadores presos políticos por luchar en Venezuela? ¿Alguien que pueda responder? Creo que había un compañero de Venezuela que se había conectado. Ahí está, estaba Omar. Estaba Omar y estaba Freddy Parra también. Bueno. No, Freddy estuvo acá conectado. Lo que pasa es que somos tantos que ya no creo que lo perdí a Freddy, pero yo lo acepté en algún momento, pero no lo encuentro, che. Omar, ¿nos escuchás? Sí, yo estoy conectado y lo estoy escuchando. Hay un compañero del Mar de Argentina que está preguntando sobre la situación en Venezuela. No sé si vos querés aportar algo en ese sentido. Sí, en Venezuela hay trabajadores y trabajadoras presas por protestar por reivindicaciones concretas como salario, contrato colectivo, combate a la bonificación del salario, y algunos por denunciar actos de corrupción o por informar actos de corrupción, al menos por ejemplo en PDVSA. Muchos de estos dirigentes sindicales que están en algunos casos detenidos en sus cárceles, otros en calabozos militares, son dirigentes de izquierda o incluso lo que se conoce como chavistas críticos, militantes que se reivindican chavistas, pero son opositores o disidentes del gobierno de Maduro. Yo podría mencionar algunos casos, por ejemplo, como Eudy Giró. Ustedes lo pueden colocar en Google. Eudy Giró es secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Tiene ya varios meses preso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Eudy Giró es chavista, es decir,
es un chavista disidente, opositor, por denunciar por salario, porque en Venezuela y el salario está, es menos de un salario mínimo, es menos de un dólar mensual, está destruido por las medidas del gobierno aplicadas desde el año 2014 para acá, que algunos denominamos un paquete de toberos desde la oposición de izquierda y desde el chavismo crítico. Incluso el Partido Comunista lo hace, para aquellos que puedan tener dudas acerca de si todo es una posición de solo sectores del chavismo crítico marginales o residuales, también lo hace el BPT, lo hace también la oposición de izquierda. Eddie Giró está preso en el calabozo de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Y bueno, a partir de una protesta que por ejemplo, habían haciendo por salud, otros trabajadores también presos, por ejemplo, en su casa, está Darío Salcedo, dirigente sindical de Isopesca, que se le imputó el cargo de instigación al odio por rechazar las muestras de riqueza de la nueva fracción burguesa que se ha constituido el liderazgo del movimiento nacional populista chavista. Yo podría mencionar muchos más, por ejemplo, también está casa por cárcel Bartolo Guerra, un capitán de remolcadores de PDVSA, también chavista crítico. Están presos en sus casas Argeni Torrealba y Alfredo Chirino, también dirigente, también activista chavista, por informar el mecanismo, el esquema de corrupción que se desarrolla en PDVSA en el marco de las sanciones, a las sanciones imperialistas que rechazamos y que exigimos que se levanten. Cualquier militante de la oposición de izquierda lo hace, del chavismo crítico lo hace. Estas sanciones han generado espacios para la aplicación de un mecanismo de corrupción que es exportación subfacturada, es decir, se exportan tanqueros petroleros, pero se subfacturan. Es decir, se registra menos de lo que está en el tanquero. Entonces, en aguas de alta mar, lo que no está facturado se vende. Para ser comerciado. En muchos casos se supone que se dicen estos compañeros que está vinculado a los negocios que hace una potencia capitalista como Rusia con el Estado burgués venezolano. Es decir, ahí está Argeni Torrealba, los chinos que están presos, fueron juzgados y sentenciados a 5 años de prisión y después los mandaron a su casa. Hay otros casos, el caso de Marco Sabariego, de Gil Mujica en PDVSA también, trabajadores petroleros, el caso de Guillermo Zárraga en Petróleo también, Guillermo Zárraga sí está preso en una prisión, Gil Mujica y Marcos Abrigo tienen casa por cárcel. Tal caso emblemático es Rodney Álvarez, tiene 10 años preso, incluso desde la época de Chávez, y que nunca ha sido ni juzgado ni sentenciado, no tiene juicio. Es decir, eso en los casos de los trabajadores que están presos y que son o de la oposición de izquierda o del chavismo crítico, pero hay otros que por luchar por salario, pero que son vinculados al sindicalismo de derecha, pero son trabajadores de base, como Robert Franco, del sector de educación, está detenido, y otros más. Es decir, en Venezuela hay trabajadores y trabajadoras presas por luchar y por denunciar el acto de corrupción, está Luis Cárdenas. Hay un comité en Venezuela. Lo que ocurre es que, claro, en Venezuela hay un gobierno con una retórica socialista, con una retórica antiimperialista, aunque está subordinado al pago de la deuda externa y a la entrega de los recursos naturales con el arco minero Orinoco, que tiene un conflicto con el imperialismo yanqui, aunque es subordinado a dos potencias capitalistas como China y Rusia, y por eso es difícil a veces difundir el caso venezolano. Y bueno, yo aprovecho la pregunta del compañero del FARC, que se la agradezco, aprovecho la invitación. Yo nada más venía a escuchar en realidad, porque yo sé que nuestro caso es bastante conflictivo y a veces hay compañeros que no les agrada, que porque nos dice que le estamos haciendo algo a la derecha, como se lo dirán igual al campo popular de izquierda e independiente en Argentina, cuando cuestionan a Alberto Fernández. O se lo dirán en el futuro, a lo mejor, si gana Pedro Castillo en Perú, o se lo dirán siempre es el juego, ese es un buen expediente, ¿no? Y agrego la pregunta para pedir solidaridad y para pedir por lo menos que investiguen y que se informen acerca de los casos venezolanos.
yo no les pido a ustedes que avalen las acciones imperialistas, ni el golpismo de la derecha pro-yanqui, de la oposición burguesa, pero sí que sean solidarios con la clase trabajadora venezolana, con el pueblo venezolano, y no con el Estado burgués venezolano. Muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Porque acá en el chat no me llegó nada. César pone, me parece muy bueno los aportes de Natalia y demás compañeros. Martín. Sí. Hulda, querías decir algo, dale. Sí, es para una pregunta para todos que yo planteé y especialmente pues a ver si el Negro Suárez abre el debate. Les decía que aquí en Colombia, después del proceso de paz, se implementó una ley que es la ley GAO, que quiere decir grupos armados organizados. Es decir, que ya no existe el derecho a la rebelión, es la ley 1908 del 2018. Entonces, todas las personas que han sido capturadas después de eso, normalmente se les cataloga como terroristas, como narcotraficantes, como saboteadores de la protesta. Muchos de estos jóvenes que han sido capturados son jóvenes universitarios, son jóvenes del pensamiento crítico, son jóvenes líderes sociales. Entonces, a mí me parece que sí debemos dar el debate de quién es preso político. En el caso colombiano, por ejemplo, en nuestra Constitución está establecido ese derecho de preso, de opinión política, de preso político. Pero la ley prácticamente quiere eliminar de tajo y aplican lo que hemos dicho aquí como el derecho penal del enemigo. Por eso a mí me parece importante que abramos el debate, porque tenemos una definición clásica del delito político, pero yo creo que hoy en día, con estas políticas neoliberales capitalistas y con estos decretos de pandemia y con toda esta situación de legislación que se prepara en cada uno de nuestros países, debemos tener un criterio más amplio. Por eso yo citaba el caso de este prisionero en Estados Unidos, Albert Wolfos, no sé si lo pronuncio bien, del libro Celda de Aislamiento, más de 40 años resistiendo. Este prisionero es un delincuente nato, como decía Frey, pero me parece a mí que en la cárcel le logra un contacto con las Panteras Negras, estamos hablando de la década del 60, y se convierte en un preso político y asimila toda una ideología de lo que eran las Panteras Negras en esa época. Aquí en el caso colombiano, nosotros cuando asumimos la defensa de estos jóvenes, hemos también defendido el criterio de que son presos políticos, así los medios de comunicación masivos en este país como RCN y Caracol los presentan como terroristas, como narcotraficantes, precisamente para quitarle el carácter de preso político. Por eso yo creo que en cada uno de nuestros países, atendiendo las legislaciones, pero en nuestro concepto amplio de lo que es un preso político, yo creería que en nuestra lenguaje jurídico debemos ampliar ese concepto, y creo que el Negro Suárez puede abrir el debate si tenemos un tiempo, o si no, pues para en las conclusiones dejarlo como un planteamiento. Gracias. Bueno, Hulda, como suele suceder en muchas veces que hacemos este tipo de encuentros, se le encarga al queridísimo Negro Suárez algún tipo de conclusión, cosa que él detesta y me consta, porque el peor laburo, el más jodido, le toca a él. Pero bueno, ¿qué va a ser, Negro? Es así, son los costos de la consecuencia militante, no hay otra. Así que te escuchamos, a ver qué respuesta tenés para... Sí, yo también te quiero. Yo también te quiero, a vos también te quiero, Hulda. Ajá. Sí, yo también los quiero a los dos. Yo lo sé, que ese brazo libertario llega hasta estas latitudes. Bueno, no, a ver, en primer lugar, para cerrar esto, me parece que fue una gran actividad, con muy buenos aportes. Creo que la verdad que todas las compañeras y compañeros hicieron muy buenos aportes. Yo reconozco que algunos compañeros, algunas compañeras de distintos países de nuestra América, la verdad que me desasnaron en varias cuestiones. Otros ratificaron lo que uno podía saber, pero con más elementos. Así que la verdad que fue una muy buena jornada. Se dejó
abierto para todo, y hay, para ser dulce, como decimos acá, hay elementos que tendríamos que profundizar. Me parece que uno de los puntos que en algún momento tenemos que sentarnos a charlar, obviamente no ahora, pero que tendríamos que por ahí escribirlos y someterlos a discusión, tiene que ver con este planteo que hace Hulda, que es que se considera preso político. Efectivamente, en la Argentina, pero a mí me ha pasado muchos años, pero muchos años a la gremial le ha pasado en Paraguay y en Perú, que cuando nosotros íbamos a Paraguay, visitamos primero a los 6 compañeros de Patria Libre y después a los compañeros de, y las compañeras del EPP, nos puteaban en arameo. Eso no son presos políticos. Me acuerdo que eso nos pasó mucho durante los gobiernos progresistas. Cuando acá estaba gobernaba la señora Kirchner, en Paraguay gobernaba Lugo, y era muy difícil incorporar el tema de los presos políticos. Muy difícil, muy difícil. Además, el progresismo había puesto funcionarios en la Secretaría de Prisiones, en la Secretaría de Derechos Humanos, y cuando nosotros reivindicamos a las presas paraguayas, me acuerdo esa histórica foto donde están todas esposadas en el piso del patio del penal del Buen Pastor, rodeadas de guardias armados, la propia secretaria de Derechos Humanos de Paraguay me dijo, ¿quiénes son esas mujeres? ¿No? Cuando nosotros mandamos esa foto. No sabemos eso, no son presos políticos. Bueno, entonces hay que seguramente incorporar esa discusión. En la Argentina, además, todos nos hacemos los boludos, pero está claro de que hay un sector muy importante del oficialismo que está planteando como presos políticos. Creo que el único que lo planteó acá fue Sebastián, que habló de políticos presos o algo así. Todo lo demás lo hacemos elípticamente, decimos lo que consideramos presos políticos, pero es una discusión que se da sobre todo con los sectores ligados al oficialismo. En Perú me ha pasado mucho de hablar con muchos compañeros y compañeras peruanos que no son del MOADEF, y cuestionaban mucho el tema de que, bueno, es decir, o al menos no se mueven por los presos. Estamos hablando de presos y presas que llevan 30 años, como dicen los peruanos, de carcelería. Entonces, y también me ha pasado, a mí personalmente, a casi toda la gremial, con el comandante Ramiro, con Mauricio, en Chile, ¿no? Pilas de compañeros de las izquierdas, incluso sus propios excompañeros, a muchos de los cuales yo los conozco de hace muchos años, y algunos que estuvieron presos, también miran para otro lado, se hacen los boludos. Entonces, nosotros cuando lanzamos la gremial, hace 10 años más o menos, lo primero que discutimos en ese plenario de lanzamiento fue el tema del preso político, porque estas cuestiones no se discutían en la década del 60 o del 70. No había discusión. Un compañero que se le dio una orden, que su organización le encomendó matar a un senador en Chile, un compañero que su organización le encomendó robar un banco, tomar un cuartel, con en regímenes democráticos ya era discutible. O sea, esa misma acción en la democracia, en una democracia, por más que sea una democracia burguesa, explotadora, represora, proimperialista, era democracia. Y no se podía ir a tomar un cuartel. O tirar una piedra a la calle. O sea, fíjense que Sebastián, Aracaki y Díaz están siendo criminalizados por un delito como puede ser tirar una piedra, o menos todavía. Sebastián ahora, porque no es gordo, pero me acuerdo que le decíamos el gordo mortero cuando era gordo. Ahora está, parece una libélula de flaquito. Pero, ¿de acuerdo? El gordo mortero, porque ¿qué hacía? Lo que hacía cualquier barra brava no hizo algo distinto a lo que hizo a lo que hacemos cualquiera, a lo que vamos a una cancha, tirar una becana. Bueno, pero yo siempre digo. Siempre doy ese ejemplo de esa canción de Sabina,
de Joaquín Sabina, cuando él dice que va a un pueblo de la costa, que se enamora de una chica en un, y dieron las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, ¿no? Esa famosa canción de Sabina, vuelve al año siguiente a buscarla y encuentra un banco donde había un bar y lo caga piedrazo al banco. Y lo lleva, él dice, me llevan los municipales, o sea, era una infracción, y dijo que estaba en pedo, que estaba borracho, y lo largaron. Ahora, si el que caga piedrazo al banco pone ahora esta estatutada, o viva el País Vasco, o viva Cataluña Libre, se come de entrada 13 años por eso, ¿no? O sea, el que apiedrea al banco por amor, zafa. El que apiedrea al banco por la independencia de su país, se come 13 años. Es así. Entonces, nosotros dijimos esa definición que yo dije al principio. Cortame, Maticito, cuando veas que esto ya hay que terminarlo, ¿eh? No, yo... Nosotros dijimos... ¿Sí? ¿Podemos seguir un cachito? Bueno, sí, sí. Nosotros dimos esa definición, nosotros lo primero que nos abocamos fue a eso, a definir que era un preso político, y nuestra declaración de principio, que le hemos hecho conocer profusamente, y que los que la necesitan nos pueden escribir por privado y se las mandamos, entre otras cosas, decimos lo que es un preso político, que es lo que yo dije al principio de esta charla, que es, primero, en primer lugar, alguien que viola una ley. En primer lugar, alguien que quiebra una ley. Es decir, un preso político quiebra una ley. De cualquier tipo. Y en segundo lugar, el objeto por el que se quiebra una ley. Y entonces ahí aparece la diferencia con lo que Sebastián llamaba los políticos presos, la corrupción, etc. ¿No? El objeto por el que se viola una ley. Si es luchando, si es enfrentando, si es luchando, no es lo mismo que lo bolso de López. Entonces, nosotros decimos eso en nuestra declaración de principio. El que viola una ley en el marco de luchas sociales, sindicales, estudiantiles, o cuando obedece una resolución de la PNC. Eso se aplica a los compañeros vascos, a los compañeros colombianos, a los compañeros paraguayos, a la Argentina, a cualquier lugar, ¿no? Pero creo... poco para cerrar esto, creo que ese es el, me parece que es el tema fundamental, este que plantea Hulda, es el tema fundamental que me parece que podríamos hacer por separado, una vez que terminemos esto, alguna propuesta, algún planteo, por escrito, someterlo a la discusión y que podría llegar a ser una definición para todos los que estamos acá. Es decir, porque hasta ahora, a pesar de que desde el 2004 nosotros estamos, como se dice, homenajeando o conmemorando el Día Internacional del Preso Político, partimos de la base que nosotros estamos de acuerdo y que todos pensamos más o menos lo mismo. Pero por ahí habría que verificarlo, qué sé yo. Entonces, tomando recogiendo el guante de ahí del amigo Hulda y de Martincito, que me cargan a mí con esto, yo diría que eso sí se podría... me parece que es el punto más importante de esta reunión, de estas conmemoraciones que todos hacemos. El resto lo podemos ir charlando, me parece a mí, ¿no? Lo del acta, etcétera, ¿no? Eso lo podemos ir charlando. Pero la definición de preso político creo que en algún momento... debería ser algo que abarque mucho más que una sola organización, ¿no? Nosotros, ya les digo, cuando lanzamos la gremial, fue en épocas del gobierno kirchnerista, y era un gobierno que le costaba mucho asumir que tenía presos políticos, ¿no? Sobre todo a las organizaciones. Sin embargo, nosotros, por los registros que tenemos, es el gobierno que más cantidad de presos políticos tuvo. También es el gobierno que más cantidad de desaparecidos tuvo. Totalmente. Y es el único gobierno que fue condenado por la CID por desaparición forzada de personas. Claro, uno cuando discute con los compañeros kirchneristas, tenemos discusiones, ahora no tan fuertes, porque ya no están, en parte porque las han integrado y ceden a veces, y en parte también porque hoy el oficialismo es Fernández y es muy difícil defender a Fernández. Pero creo que sí, que me parece que para mí, de todo esto que charlamos, de las enseñanzas que nos dejan las compañías y los compañeros que intervinieron, de las informaciones que nos dan,
de las experiencias que relatan acá varios compañeros, que algunos relatan las experiencias de sus familiares, de sus compañeros de organización, y otros las propias. Creo que ese es un tema. Ah, y otra cuestión que con esto termino. La gremial ha tenido, en estos últimos años, ha tenido muchas experiencias en defensa, muchas experiencias. Desde compañeros sueltos, compañeros anarquistas que no tenían organización, hasta compañeros de organizaciones muy estructuradas. En general, como no podía ser de otra manera, en general, cuando se trata de defensas, cuando se trata específicamente de defensas, siempre es mejor tratar con las organizaciones. El ejemplo más claro es este compañero de Sebastián, de Aracaki, es decir, uno trataba con organizaciones. Yo recuerdo cuando algunos compañeros de la dirección del partido de Sebastián nos vinieron a consultar, ¿quién viene? Viene el partido, no viene la mamá, viene el partido. ¿No? Y entonces es más fácil cuando es una organización, es mucho más fácil, ¿no? Pero en los últimos tiempos ya no es como en la década del 60 o 70 que uno hablaba con organizaciones. Hoy hemos tenido que asistir a muchas situaciones donde el compañero cae solo en el medio de un quilombo y tener... Nos ha pasado, por ejemplo, cuando defendimos como 300 presos que cayeron allá por el 2005 en aquellas puebladas donde quemaron los trenes de la estación de Aedo. ¿No? Pleno kirchnerismo, y había de cada pueblo un paisano, jugadores de fútbol de primera, tipos que iban a laburar, había de cada pueblo un paisano. Me imagino que eso debe ser parecido a la revuelta de Chile, donde es difícil, no es una organización, ¿no? En Chile debe haber de cada pueblo un paisano. Es decir, uno no puede hablar con una sola organización. Entonces, ahí es donde se complica mucho más, por lo menos la experiencia nuestra es donde se complica mucho más. No es fácil, porque además es difícil. Uno habla con el familiar, no con los representantes de una organización. Se nos complica mucho más, pero son las características de la etapa. Y por eso es que se requiere más definiciones, ¿no? Me parece, para poder enfrentar esta discusión con aquellos que ponen dudas sobre si decir este es preso político, este no, ¿no? A veces esas dudas vienen desde posiciones muy reformistas, a veces esas dudas vienen desde la derecha o desde la derecha institucional, ¿no? Entonces creo que sí, que como dice Ulla, hay que tomar en algún momento hay que tomar definiciones sobre eso. Así que, digo, me parece que de todo lo que se dijo acá, es uno de los temas más importantes. Hay otros, pero ese es uno de los temas más importantes porque hace a la esencia de por qué nos reunimos todos los 17 de abril, que es justamente para conmemorar el Día del Preso Político. Un ejemplo claro es lo que está pasando hoy en Euskal Herria, ¿no? Donde efectivamente lo relataba muy bien Carlito, un proceso de paz. Prefiero irme muy lejos, a 12.000 kilómetros de acá y no a Colombia, ¿no? Hubo un proceso de paz, y a partir del proceso de paz, eso pasó en Irlanda también. Recuerdo en el 2004, cuando lanzamos esto en Donosti, vino gente del IRA, que tenía presos, y estaba el IRA oficial, el que supuestamente no tenía presos. Yo recuerdo perfectamente, porque estábamos ahí. Estaban los dos IRA, el IRA que se integró al proceso de paz, y el IRA que no se integró, pero que tenía, el IRA que se integró dijo no tenemos más presos. Y el IRA que se integró tenían presos. Estaban los dos sectores ahí, ¿de acuerdo? Como si fuera hoy eso. Entonces, ahí esas cosas hay que considerarlas justamente para, básicamente, miren, compañeras, compañeros, para no dejar tirado, pudriéndose en la cárcel a compañeros que cayeron por luchar. Buenísimo, Negro. Muy bien, la verdad que nada mejor que esa claridad para cerrar esta actividad. Bueno, nada más que nada agradecer a todos, cada uno de los que están acá. Lamentamos la caída del Facebook, igual esto está siendo grabado, seguramente lo vamos a difundir en estas, ahora apenas podamos lo estamos difundiendo.
Me llama la atención que otros compañeros que también estaban por transmitir tampoco pudieron transmitir. Como el Facebook últimamente se está poniendo muy hortiva y vigilante, como decimos en el barrio, quiero pensar que haya sido un error de internet y no un error de los muchachos del Facebook. Pero bueno, vamos, pongámosle que fue un error humano. Estoy medio tristón por eso. Pero bueno, creo que la actividad, como dice el negro, ha salido, la hemos logrado hacer. Hay que seguir estableciendo más vínculos. Quienes organizamos esto tenemos un grupo de WhatsApp donde venimos hace ya un tiempo trabajando. Va a haber que fortalecer ese espacio con compañeros de otros países y que podamos seguir haciendo actividades, el acta y documentos. Ahí Ulderico está mandando cosas que bueno, después seguramente socializaremos para todos y para todos. Creo que nada más. Un abrazo enorme a cada uno de los que participaron. Y bueno, será hasta la próxima que nos encontremos y a seguir peleando por cada uno y cada una de nuestras detenidos y detenidas, ¿eh? A no bajar los brazos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias. Martecito, un abrazo libertario y no se les olvide, la libertad no es un sueño, está más allá de los muros. Hasta la victoria siempre. Salud, un abrazo, compañero. Internacionalista y de lucha para todas y todos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Dale, Cristina, gracias. Muchos abrazos y saludos a todos. Vamos, Perú. Vamos, Perú. Bueno. Saludos a todos. Fuerza en esta lucha. Y vamos, que el único camino que va a triunfar es la movilización. Fuerza, compañero. Vamos, Sebastián. Así me gusta. Bien ahí. Dale. Bueno, fuerza a todos. Daniel Ruiz. Carlos. Y después, si me pueden agregar, yo soy Daniel Ruiz del PSTU. Si me pueden agregar al grupo de WhatsApp para poder coordinar las actividades y fortalecer el acto del año de Sebastián y toda esta campaña que estamos haciendo. Así que si nos pueden agregar. Sí, difusión, dale. Y avanzar. Te agregamos, Daniel, te agregamos a vos o a Sebastián, no te preocupes, dale. Te agregamos al grupo. Abrazo grande, compañero. Saludos, compañero. Chao a todos, que estén bien. Chao, compañeros de Chile. Arriba chao. Los que luchan. Gracias por la invitación, un abrazo. No, por favor. Chao, compañero. Chao, compañero. Chao, chao. Chao, chao.